Beno, arratsaldeon eta ongi etorri guztiei herritartasunareko eskola irekiaren ekintza honetara. Topaketa gune jaioa, eskola, gure eskola, guztion eskola parte hartzearen dugun kultura hobetzeko jaioa da. Honen helburua, zeuk eta gutako bakoitzak udal politikan gero eta protagonismo handiagoa izatea eta udalaren politikan motivazio eta prestakuntza gehiagorekin parte hartzea. Bienvenidos, bienvenidas, decía, a este acto de la Escuela Abierta de la Ciudadanía, que tiene como objeto que seamos cada vez cada uno y cada una de nosotras más protagonistas en la política municipal. Que nos lo tomemos, bueno, pues de una manera más activa, vamos a decir. Y en esta receta para una mayor participación ciudadana hay varios ingredientes. Yo creo que hay uno fundamental, que es un cambio de chip. Y es un cambio de chip muy profundo, porque llevamos mucho tiempo delegando la gobernanza, como si la cosa no fuera con nosotros y con nosotras. Y, sin embargo, luego, en el día a día, todos hablamos, discutimos, confrontamos, a veces acaloradamente, con amigos, con familiares, sobre cómo se hacen las cosas o sobre cómo nos gustaría que se hicieran. No sé si os imagináis transformar y encauzar toda esa energía para tomar parte de una manera más activa en la política municipal. Bueno, yo creo que la energía la tenemos, eso está claro, pero también hace falta más ingredientes en esta receta y otro de ellos, sin duda, es la preparación. Y ahí es donde entra esta Escuela Abierta de la Ciudadanía, para eso y por eso, y nos propone actividades muy diferentes y muy diversas. Hay de todo, por ejemplo, hay actividades que buscan que mejoremos nuestra formación, hay actividades que buscan que, bueno, se fortalezca la comunidad, otras que nos dan, por ejemplo, posibilidad de que comuniquemos mejor. En definitiva, son herramientas para eso, para una mejor y mayor participación ciudadana. Bueno, herramientas que nos da una escuela que no nos ofrece un modelo estanco y cerrado, sino todo lo contrario. Es una escuela que escucha, que tiene una oreja muy grande y va viendo precisamente cómo se desarrollan las actividades, cómo funcionan, qué demandamos los ciudadanos y las ciudadanas, y de esta manera se van elaborando precisamente las actividades de manera trimestral. Por eso se hace así, de manera trimestral, y no se hace una programación anual, porque se va escuchando lo que pedimos y demandamos los ciudadanos y las ciudadanas. Imaginatzen duzue energi guzti hori eraldatzea eta bideratzea udal politikan aktiboki parte hartzeko. Bueno, ba, hori lortzeko eskolak modu irekian eta dinamikoan eskaintzen dizkigun tresnak erabili ditzakigu. Eta hiru hilean behin jarduerak antolatu adibidez. Porque estas actividades que se organizan cada tres meses las organiza un grupo motor en el que hay ciudadanos y ciudadanas, en el que hay técnicos y técnicas municipales, y que es un grupo abierto. Quiero decir que cualquiera de los que estamos aquí podemos tomar parte. De los que estamos aquí ahora y de los que están en casa viéndonos, porque este acto, esta charla se está transmitiendo por streaming, así que también aprovecho para saludar a quienes nos están viendo desde casa vía streaming y también para saludar a la gente de Arabako Gorrak, que nos está, bienvenidas, ayudando a que esto también llegue a más gente. Enseguida les voy a contar a todos y a todas vosotras, permitidme que os tutee, enseguida os voy a contar cómo os podéis estar al día y al tanto de todas las actividades que se organizan desde la Escuela Abierta de la Ciudadanía, pero antes, si les parece, vamos a abrir ya este acto, así que invito al concejal de Participación Ciudadana y Transparencia, Borja Rodríguez Zuria Daitza. Gracias, Nayara. Arratsaldeon denoi, eskerrik asko etortzeagatik. Antes que nada, me gustaría agradecer a Nayara López de Munain su colaboración con la Escuela Abierta de la Ciudadanía, presentando nuevamente la sesión inaugural trimestral de esta escuela. Como saben algunos de los aquí presentes, mi profesión es la de abogado, pero antes de empezar la carrera de Derecho, cursé estudios de Ingeniería. Recuerdo las tediosas clases de álgebra en las que solo veía tiza y tiza en una pizarra de 5 metros de álgebra. Y probablemente fue una de las materias que me hizo darme cuenta que la ingeniería y las matemáticas no era lo mío, o creía que no era lo mío.
Quizás si por aquella época hubiese tenido acceso a los vídeos, a los coloquios del ponente que hoy tengo el placer de presentaros, ahora os hablaría como ingeniero de profesión y no como abogado. Dicho esto, os doy la bienvenida a esta sesión en la que tenemos el gusto de poder contar como ponente con el conocido matemático Eduardo Sáez de Cabezón. Con esta conferencia vamos a dar inicio a la programación de actividades de EI Escuela Abierta de la Ciudadanía para el segundo trimestre de este curso 2019-2020. Quiero recordar que la Escuela Abierta de la Ciudadanía es un programa municipal que se puso en marcha hace ya más de 3 años y que busca generar, a través de sesiones informativas, formativas y de debate sobre diversos temas planteados por colectivos y ciudadanos, un espacio de encuentro y formación abierto a la ciudadanía. Un espacio que ayuda a mejorar la cultura participativa de nuestra ciudad y a fortalecer la democracia. Como concejal de Participación Ciudadana, Transparencia y Centros Cívicos, reitero mi compromiso y el de este equipo de gobierno y también el del Ayuntamiento de seguir potenciando este programa. Este segundo trimestre, de enero a marzo, contaremos con más de 30 actividades, entre las que cabe destacar, además de la conferencia de hoy, varios ciclos formativos sobre participación, cultura y economía, una jornada sobre participación ciudadana, una tertulia, un cineforum, entre otras citas. Todas las actividades, yo recuerdo, son gratuitas y la información detallada sobre las mismas, fechas, lugares, contenidos e inscripciones, la tenéis en los folletos que se han repartido, en la página web municipal y en cualquier centro cívico de la ciudad, y también en la aplicación móvil que hemos lanzado desde la escuela. Para terminar, me gustaría animaros a formar parte de esta Escuela Abierta a la Ciudadanía. Estoy convencido de que las interesantes actividades programadas van a ser un éxito y podrán contribuir a avanzar y mejorar en la cultura participativa de nuestra ciudad. Permitidme, y así termino, hacer un pequeño spoiler sobre la charla de hoy. Cuando, por ejemplo, en una red social, una opinión que no es mayoritaria, pero es percibida como mayoritaria por la mayoría de los miembros de la red, se conoce como el fenómeno del espejismo de la mayoría, un fenómeno que hoy Eduardo Sáez de Cabezón nos explicará a través de las matemáticas. Muchas gracias. Millesker, Rodríguez Jauna. Bueno, seguro que alguno me ha visto con el móvil detrás y ha dicho, ¿esta qué hace con el móvil ahí mirando ahora? ¿Estará saludando a su madre o algo? No. Estaba mirando la nueva aplicación para móvil de la escuela. Es una nueva herramienta que permite desde nuestro teléfono, pues eso, abrir una ventana a todas las actividades que se programan desde la escuela. Eskolak aplikazio berria eskaintzen digu eta tresna honen bidez gure sakelako telefonoa erabiliz programatzen diren jarduera hitzaldi guztiei zarbida eskaintzen digu. Bueno, en breve aparecerá. A ver si. ¡Ah, magia! El código QR, esto es muy sencillo, se pueden bajar ya la aplicación, o si no hay, en ei.eus y la tienen en su teléfono. Estoy viendo que hay gente que está buscando el teléfono, esto me motiva. ¿Hay alguien más que venga? Algunos teléfonos, que se vea un poco, haced el gesto. Pero bueno, que alguien se lleve la aplicación bajada ya hoy. Bueno, ahí tenéis toda la información sobre la programación que organiza la Escuela Abierta de la Ciudadanía. Además, es muy sencillo. Uno entra, hay un calendario, pincha el día que le interesa y ahí se despliega toda la información. Por ejemplo, el día 13, charlas culturales. Yo no sé si sabían que Vitoria quedó muy destrozada, muy deteriorada después de un gran incendio. ¿Lo sabían? ¿Les gustaría saber cómo se recuperó la ciudad? ¿O quiénes fueron los primeros pobladores de Gasteiz? ¿O quién construyó, por ejemplo, nuestra muralla defensiva? Seguro que a alguno, alguna, le ha picado el gusanillo. Bueno, pues de eso van estas charlas culturales que nos ofrecen la posibilidad de conocer más nuestra historia y nuestras costumbres y nuestra cultura también. Bueno, son 6 sesiones, es una propuesta abierta a todos y a todas, es gratuita y el plazo de inscripción ya está abierto, así que les animo a que se apunten. Hay otra propuesta, por ejemplo, este mes, en este caso es solo para representantes políticos. Es el programa que va a empezar, lo dicho, este mismo mes, Administración Municipal, y en ella, bueno, pues nuestros representantes van a recibir formación sobre asuntos como normativa, gestión de servicios públicos o ética. Políticos y ética, yo creo que está muy bien. Bueno, en todo caso, me han dicho que ya hay 5 apuntados. A ver si se anima alguno más.
Yo ahí lo dejo. Bueno, la aplicación, pueden ver las actividades que hay y tienen acceso también a la biblioteca digital, que les apetece, por ejemplo, ver la magnífica charla que dio Federico Mayor Zaragoza para abrir este curso de la Escuela Abierta de la Ciudadanía, pues la tienen ahí. O si quieren ver, por ejemplo, la participación de Alberto San Juan o de Elsa Punset, las tienen colgadas. O sea que anímense a echarle un vistazo. Y en unos días, que seguro también tenemos la de nuestro invitado, y en este sentido no voy a ser muy original, voy a ser un poco como Borja, porque yo recuerdo mucho la cara de estupefacción de mi aita, de mi padre, cuando me intentaba explicar las matemáticas y veía que aquello era como darse contra una pared. Y yo la verdad es que no lo entendía y tampoco sabía muy bien para qué me iba a servir eso en la vida. Y es una de las cuestiones a las que Eduardo Sáenz de Cabezón ha tenido que responder una y otra vez, por ser matemático y cuando dice que es matemático, ¿no? Él dice que es matemático y la gente le pregunta, ¿no? ¿Pero para qué sirven las matemáticas? Y él también dice que aquí hay diferentes tipos de respuesta, pero que una gran mayoría de los matemáticos van a tener respuestas defensivas y de ataque. Nos pueden decir, por ejemplo, bueno, vamos a ver, pues si matemáticas un puente no se sostiene, se cae, se viene abajo, o un ordenador no funciona. O también nos pueden decir, oye, que no tienen que servir para nada. Pero la cosa es que Eduardo pertenece al 0,8% de los matemáticos, eso dice él, que nos daría otra respuesta. ¿Para qué sirven las matemáticas? Bueno, pues las matemáticas, dice Eduardo, nos hacen comprender el mundo hermoso en el que vivimos y además nos ayudan a sortear algunas de sus trampas. Y de eso va la charla, y lo anunciaba también el concejal, lo que nos ha pasado a todos, ver en redes una opinión en principio mayoritaria, pero algo nos chirría, no tenemos muy claro si eso es mayoritaria, ¿no? Vemos cómo puede afectarnos o cómo puede afectar a los demás. Bueno, por ahí va a ir un poco la charla de Eduardo, doctor en matemáticas, profesor de la Universidad de La Rioja, dedicado a la docencia, a la investigación, a la divulgación, a más cosas y aficiones, no sé dónde saca el tiempo, y desarrolla su investigación en el área de álgebra computacional. Luego te preguntaré, ¿qué es esto? Bueno, se ha hecho muy conocido tras ganar un concurso de monólogos científicos, participar luego en una de las charlas de la organización TEDx, súper conocida, y de ahí llega Derivando, que es su canal de YouTube, donde de una manera muy, muy sencilla y con mucho sentido del humor, pues nos explica esto, ¿no? Cómo se pueden aplicar y entender las matemáticas en lo cotidiano y cómo podemos ver también la vida, ¿no?, a través de ellas y hacérnosla más fácil. El espejismo de la mayoría, esa es la charla de la que vamos a poder disfrutar hoy, así que sin más, vamos a escucharle. Eduardo Sáenz de Cabezón, tuya es la palabra, Soria Daiza, muchísimas gracias. Gracias. A ti. Muchas gracias y muy buenas tardes, tardes, noches. Muchísimas gracias a la organización por haberme invitado a estar aquí en un foro que me siento privilegiado de estar, porque es como contemplar algo tan hermoso como esta cosa de participación. No voy a hablar cosas de por qué estoy aquí, luego ya hablaremos de lo que sea. Voy a empezar con la charla, que tengo muchas cosas que contaros. Esta primera diapositiva, que es el título, o sea, ahí pone el espejismo de la mayoría, las matemáticas del hormiguero, no del hormiguero de Pablo Motos, aunque me dicen que me parezco y me fastidia, así que no me lo digáis. Pero he puesto una hormiga por dos razones. Una es, he puesto aquí esta hormiga atómica para hacer una distinción de edad. Hay una línea de edad que sabe qué es esta hormiga, que la ha visto, que la conoce, y hay otra que no. Entonces, esta línea de edad, pues me dirigiré, trataré de dirigirme a ambos lados de la línea. A la gente que alguna vez ha visto esta, que es la hormiga atómica, que es Ant-Man 1.0, esta es la hormiga atómica, y la gente, pues, que es de Ant-Man, ¿no? Entonces, pero he puesto de hormigas, luego hablaré de hormigas, porque es que odio a las hormigas. O sea, igual que vosotros odiáis las matemáticas, yo odio, o sea, las hormigas, para mí están sobrevaloradas, en general. O sea, porque se les pone como ejemplo de organización, todo, hay su inteligencia, las hormigas, luego vamos a ver cosas más chungas de las hormigas. Entonces, bueno, preparados para una charla de matemáticas, como veo aquí el concejal, el presentador, que hay mucha gente con trauma, pues si os sentís, daos la mano. Daos la mano en cuanto veis algún número, alguna cosa así que os hace sentir incómodos, inquietos, que os hace miedo,
Así, pues daos la mano. Entre todos, entre todas nos podemos ayudar en esto. Yo entiendo que tengáis estos traumas. No pasa nada. Luego podemos llorar juntos. Bueno, entonces vamos a empezar con las matemáticas de hormiguero, el espejismo de la mayoría. He puesto aquí unas hormigas. Estas hormigas molan mucho, porque veis que hacen puentes las hormigas. Las hormigas son capaces de, cuando no pueden pasar por un lugar, entre ellas se unen, juntan sus cuerpos, sus antenicas y todo eso, y hacen puentes. Súper listas las hormigas. Y eso es una cosa que en los sistemas suficientemente complejos, que se estudian a todos los niveles y en muchos lugares, se llama propiedades emergentes. Cuando un sistema es suficientemente complejo, un sistema biológico, un sistema social, etcétera, es suficientemente complejo, aparecen una cosa que se llaman propiedades emergentes, que son propiedades del sistema que no se pueden explicar por la mera adición de las propiedades de los elementos del sistema. Digamos, esa acción de hacer un puente o un hormiguero, ostras, no se puede explicar solamente por cómo es una hormiga. Si una persona viera una hormiga, no se imaginaría que sería capaz de hacer todo esto que hacen las hormigas, ¿no? Estas organizaciones que hacen, estos hormigueros. Entonces, hay algo que se estudia mucho en teoría de la evolución, por ejemplo, que dice cómo un ser individual es capaz de hacer cosas junto con otros seres colectivos. Esto es un misterio de la evolución y es un misterio también de nuestra sociedad, ¿no? ¿Cómo pasamos a construir cosas juntos? Vale, pues por ejemplo, la inteligencia colectiva de las hormigas, que es algo de lo que se habla mucho. Se las pone mucho como ejemplo en esta cosa que se llama inteligencia colectiva. Habéis oído hablar alguna vez de eso, ¿no? Que pensamos mejor cuando estamos juntos, hay muchos experimentos sociales y de otro tipo, hay charlas también que se dan sobre inteligencia colectiva, muchas cosas de estas. Vale, pues para mí esto está muy bien, pero voy a ir al lado oscuro de todo esto. ¿Qué pasa cuando entre todos juntos nos va mal? Hacemos las cosas mal, peor que si fuéramos solos. Pues vamos a ver, que también puede pasar. Entonces vamos a ir poco a poco con eso, voy a hablar de matemáticas que nos puedan explicar este tipo de cosas. Entonces, la teoría matemática de la que vamos a hablar hoy, esto ya me pongo en modo clase, daos la mano, no tanto, es teoría de grafos. La teoría de grafos es una teoría matemática muy importante que, si yo fuera ministro de algo, la pondría en todas las escuelas. Yo quitaría muchas cosas que hay en las clases de matemáticas, muchas, y pondría teoría de grafos, por ejemplo. Entonces, vamos a hacer un curso introductorio a teoría de grafos. Así a pelo, un jueves por la tarde, hoy es jueves, ¿no? Todavía. Sí, un jueves por la tarde, teoría de grafos. Los grafos constan de unos puntos, que les llamamos entidades, les llamamos nodos. Así, cuando nos ponemos en teoría de grafos, les llamamos vértices o nodos. Cuando hablamos de redes, nodos, y cuando hablamos de grafos, vértices. Pero bueno, puntos, unos puntos. Esos puntos representan entidades, cualquier tipo de entidad, lo que os podáis imaginar. Por eso es tan general, por eso se usa tanto en tantas cosas. Pueden ser palabras, pueden ser ciudades, pueden ser personas, pueden ser ideas, pueden ser animales, yo qué sé. Pues puede ser cualquier cosa. Cada punto representa una entidad dentro del conjunto, del colectivo que estemos estudiando. Y estudiamos con la teoría de grafos relaciones entre estas entidades. Entonces, por ejemplo, dos ciudades pueden estar conectadas, están relacionadas mediante una de estas aristas que llamamos en teoría de grafos, conexiones en teoría de redes. Dos ciudades están relacionadas si hay una carretera entre ellas, por ejemplo, una carretera directa. Vale. Pues ahí, esa podría ser una relación. Dos ideas están relacionadas si comparten un significado. Dos autores de libros o de artículos científicos están relacionados si han escrito algo juntos. ¿Entendemos? O sea, es como un marco muy general para hablar de cosas, ¿no? Para hablar de redes, para hablar de organizaciones. Tenemos entidades y relaciones entre ellas. Y ya podemos empezar a pensar algo con esto. Por ejemplo, veis que esto tiene esto para apuntar. ¡Oh! Bueno, que me entretengo. Veis que este, por ejemplo, es un nodo, es un vértice que está muy relacionado, ¿verdad? Tiene tres relaciones. ¿Este cuántas tiene? Vamos a ver, estoy oyendo números como al azar. O sea, una, dos y tres, ¿no? Tres relaciones, está relacionado con tres también. Tiene tres relaciones. Por favor, hacedme sentir acompañado, ¿eh? O sea, ya impone bastante estar así, hacedme sentir un poquito acompañado. ¿Este cuántas tiene? Dos relaciones. Este cero.
¿No estás relacionado con nadie? Este es el de Logroño en las fiestas. Este no está relacionado con nadie. Bueno, pues entonces, al número de relaciones de un nodo o de un vértice le llamamos grado. El grado de ese vértice. Ahí está, ahí lo dejo. Le ponemos nombre a todo, para luego poder hablar con rigor de las cosas, ¿no? Entonces, ¿el grado de este nodo cuánto es? 2. El grado de este nodo es 2. ¿Veis que tenemos algunos nodos de grado 2, de grado 3? Bueno, pues ahí ya podemos empezar a decir cosas, ya podemos empezar a pensar cosas, ¿no? A lo mejor el grado de un nodo en una red nos dice cómo de popular es esa persona en esa red. Si, por ejemplo, esto fuera una red social tipo Facebook, Instagram o cosas así, pues a lo mejor las entidades serían cuentas de Facebook, cuentas de Instagram, cuentas de Twitter, y dos cuentas están relacionadas si se siguen mutuamente, vamos a decirlo así, o si uno sigue a otro, ¿no? Vale, pues entonces, un nodo con un grado muy alto es una persona a la que sigue mucha gente. O es una cuenta muy popular en Instagram, en Facebook, en Twitter, lo que sea, ¿no? Vale, muy bien. Bueno, ¿para qué nos puede servir todo esto? Vamos para adelante. Esta es la primera cosa. Torturar niños. Torturar niñas. De una forma no física. No te preocupes. Tenemos aquí a una persona menor. No, de una forma no física. Yo he sido profe en secundaria, en institutos, en un instituto público, ahí en Logroño, y entonces hay una cosa, cuando eres profe, no sé si hay aquí profesores, profesoras de instituto, hay una cosa que se llaman las guardias. Las guardias. O sea, eso significa, un profe se ha ido, por lo que sea, al médico, a una excursión, hoy no ha venido. Tercero B está sin su profe. Tú no tienes clase en ese momento y te mandan a tercero B. A cuidar de 30 adolescentes hormonados, alegres porque su profe no ha venido, en particular si es de mates, alegres porque no ha venido y tú tienes que estar allí una hora con esas personas tratando de que no destrocen nada. Y muchas veces la solución es poneros a hacer deberes. ¡Es que no tenemos! ¡Es que ya lo vemos en casa! Bueno, pues entonces yo me acuerdo que les ponía esto. Este tipo de cosas son dibujitos de estos de... A ver si sois capaces... Yo lo ponía en la pizarra. A ver si sois capaces de hacer este dibujo sin pasar dos veces por el mismo lado y sin levantar el lápiz del papel. ¿Sí? Todo el mundo ha hecho esto alguna vez, ¿verdad? Es muy entretenido. Entonces, ¿para qué nos sirve la teoría de grafos para esto? Yo ahora os pediría que sacarais papel, boli y lo intentarais. Pero como me estáis cayendo bien, no lo voy a hacer. Entonces, este dibujo se puede hacer. Yo les ponía este. Venga, vamos a hacer este. Y luego les ponía este. ¿Más sencillo? Pero que es imposible de hacer. Entonces es muy bonito eso, porque tú les pones un dibujo que ellos no saben que es imposible, se lo pones, ellos lo intentan, y entonces tú sientes la satisfacción de ver a unos niños, a unas niñas, haciendo algo que es imposible de hacer. Eso es precioso. Es una especie de venganza interior. Y además, es muy bonito, precioso, todavía más bonito, cuando uno levanta la mano y dice, ¡ya lo tengo! Pues sal delante de tus compañeros, mi amor, y humíllate a ti mismo. Eso es maravilloso. Entonces, yo esto se lo ponía mucho. ¿Y cómo uno diseña esto? Con teoría de grafos. Vamos a hacerlo con teoría de grafos. Fijaos que este dibujo, voy a empezar por este de arriba, es un grafo. Podríamos decir que los nodos son las esquinas, los vértices son las esquinas, y las relaciones son las líneas que unen una esquina y otra. Vale, ¿cuál es el grado de este nodo? 1, 2, 3, 4, ¿verdad? ¿El de este? 2. Entonces, regla, esto lo lleváis gratis para casa. Y la gente que está viendo en el streaming, por favor, que no lo cuente. Si un dibujito de estos tiene todos los nodos con grado par, se puede hacer. Si todos los nodos son de grado par, se puede hacer. Si tiene todos de grado par, salvo uno, si hay uno que tenga grado impar, se puede hacer. Pero hay que empezar por ese. O terminar. Es más fácil empezar. Si todos son de grado par, menos dos, se puede hacer. Pero hay que empezar por uno de los de grado impar y terminar en el otro de grado impar. Y si hay más de dos nodos de grado impar, no se puede hacer. Te pongas como te pongas, aunque seas vasco. No se puede hacer. No se puede. Perurena no puede hacer esto. No se puede. Bueno, Perurena es como la hormiga atómica también, ¿no? Línea de edad. Entonces, este, fijaos qué grado tienen los nodos de este dibujo. Vamos a decirlo a coro, que siempre es bonito. Esto es participativo también, ¿no?
hay 1, 2, 3 y 4 nodos de grado impar. Este dibujo no se puede hacer. Te pongas como te pongas, vas a pasar dos veces por el mismo lado. Vas a perder. Entonces, a mí esto me parecía maravilloso. Luego ya a los niños que me caían bien les enseñaba. Y era guay. Era guay porque ellos empezaban a hacer estos instrumentos pues para torturar a su familia y todo eso. Y entonces el mundo de la tortura matemática pues se expandía. Entonces esto es una primera aplicación, así como muy tonta, de teoría de grafos, pero ya veis que hemos tenido puntos, relaciones y una definición, que es grado de un nodo. Y con eso ya podemos jugar. Con eso no nos hemos puesto a jugar. Esto es clase de matemática, esto se da en la universidad, en matemáticas, en los institutos no, y no sé por qué, porque es muy bonito. Bueno, esta la pongo solamente para que veáis que es una teoría seria, para impresionar. Hay una revista que se llama el Journal of Graph Theory. Esto es un dibujo de unos grafos paramétricos, muy bonito. Esto significa que es serio, que es matemática seria. Y es matemática seria. La teoría de grafos es una teoría muy importante dentro de las matemáticas, que mezcla álgebra, combinatoria y otras cosas. Vamos para adelante. Esto solo lo he puesto para chulear. Cuando vamos a hacer grafos muy grandes, hablamos de teoría de redes y redes complejas. Entonces, aquí he puesto unos dibujitos donde esto es un grafo enorme con muchísimos vértices y con muchísimas conexiones. De hecho, la persona que ha pintado esto, o el ordenador que ha pintado esto, ha pintado el tamaño de cada nodo proporcional al número de conexiones que tiene. Entonces, ya veis que los nodos más populares, digamos, los que tienen un grado mayor, pues aparecen más grandes. Cuando se habla de redes complejas, hay varios modelos de estudio de redes complejas. Y hay uno que quizá nos interesa mucho para ahora, que es un ejemplo más famoso, que es Small World Network. Las redes de mundo pequeño. ¿Os suena eso de 6 grados de separación? Que todo el mundo estamos conectados, podríamos tener el mundo, serían los nodos, y dos nodos están conectados y se conocen. Dos personas están conectadas y se conocen. Bueno, pues el mundo tiene esa propiedad. Las relaciones humanas tienen esa propiedad de mundo pequeño, y la teoría de los 6 grados dice que mediante esa relación de conocer personas estamos en media a 6 grados de separación de cualquier otra persona del mundo. O sea, de un granjero en Mongolia estamos más o menos a 6 grados de separación, en media, la gente. De Donald Trump, nuestro amigo, también estamos a 6 grados de separación de cualquier persona del mundo. Con las redes sociales se estima que Facebook, el grado de mundo pequeño es una media de 4 y poco. O sea, estamos a 4 grados y poco de cualquier otro usuario o de cualquier otra usuaria de Facebook. Así que bueno, esto es una teoría que se basa en teoría de grafos y que le pone más cosas, estadística, muchas y tecnologías propias de la teoría de redes. Vale, pues sigo para adelante. Esto también es para impresionar. Esta es una red de relaciones entre bacterias. Es una red de química. En química, en biología, se utiliza también la teoría de redes. Tiene muchísimas aplicaciones. Vale. Vamos a hacer el repaso de teoría de grafos. Primero, cosa que podemos estudiar, propiedades de los nodos. Entonces, quiero que os fijéis, me voy a poner aquí a este lado, para dar anotaciones sobre la charla. Aquí, fijaos, que esto es súper didáctico. O sea, voy a poner unas transparencias ahora que tienen un título, un pequeño ejemplo y un ejemplo grande. O sea, esto didácticamente es súper. Bueno, pues propiedades de los nodos. Primera cosa a la que vamos a atender. El ejemplo pequeño de arriba. Esos números que tienen los nodos, ¿qué indican? El grado de cada nodo, ¿verdad? Cada nodo de ese grafo de ahí arriba, indica su grado. Hay otras propiedades de los nodos. Podemos estudiar otras propiedades de los nodos. Y hay una en concreto que se usó, un ejemplo muy famoso, esto es los dos equipos que participaron en la final del Campeonato del Mundo de Fútbol en 2010, en Sudáfrica, que eran Holanda, los Países Bajos y España. Holanda y los Países Bajos es el mismo. Y es, claro, hay gente que igual me dice, ¡hostia, jugaron tres! No, dos. Holanda, Países Bajos y España. Eran sí, dos equipos, ¿no? Entonces, yo no sé si pasa aquí o si lo sabéis, el fútbol mueve muchísimo dinero. Exagerado. Demasiado. Mueve muchísimo dinero. Y entonces hay gente que le interesa esto del fútbol. Saber quién va a ganar, saber quién tiene más probabilidades de ganar. Para cosas, pues hay gente que apuesta a estas cosas, para cosas de fichajes, para estrategias de equipos, la liga, no sé qué, ¿no? Entonces hay montones de matemáticos trabajando en los equipos de fútbol. Todo equipo de fútbol profesional tiene matemáticos.
tiene, o estadísticos o gente que se encarga de este tipo de cosas. Muchas matemáticas se hacen ahí. Vale, entonces, esta gente, hubo un agente de la Queen Mary University London. Esto es para que veáis lo bien que se habla inglés en Logroño. En Logroño hablamos inglés a tope. O sea, tú vas por la calle Portal y por el Laurel y eso. Todos champiñones. Bueno, entonces, en la Queen Mary University London, en Londres, porque los ingleses dicen London en vez de Londres, pues hicieron aplicaron teoría de grafos al estudio de estos equipos. Y entonces lo que hacían era aplicar una propiedad de redes que se llama centralidad de un nodo. La centralidad de un nodo significa cómo de importante es ese nodo para el flujo de información en la red. No es lo mismo que el grado. No es lo mismo. El grado es una propiedad, la centralidad es otra. Entonces, en el fútbol, ¿eso qué significa? ¿Cuál es el jugador por el que fluye el juego del equipo? ¿Cuál es el jugador por el que fluye el juego del equipo? A lo mejor no es el mejor jugador. A lo mejor no es el que más goles mete. Pero el juego de ese equipo fluye por ese jugador o por esos jugadores. Entonces, utilizando esta propiedad que viene de la teoría de redes, la aplicaron al fútbol y detectaron que en Holanda el jugador con mayor centralidad, between a centrality, se llama esa medida, para los que estén tomando notas, era este de aquí, el 4. Van algo. Los holandeses se llaman todos van algo, ¿no? Menos Robben. Van algo. Vale, ese era el jugador con mayor centralidad de este equipo. Entonces, si España era capaz de neutralizar al 4, neutralizaría el juego de Holanda y dominaría el partido. En España, los jugadores con mayor centralidad eran 2, Xavi e Iniesta, que en el 2010 eran los mejores jugadores del mundo. Esta gente era imposible de parar. Xavi e Iniesta, yo no sé si os acordáis, claro, aquí sois muy jóvenes, ¿no? Pero, ostras, y no sé si habéis visto fútbol, pero era alucinante ver a Iniesta jugar. Ese señor era imposible quitarle la pelota. El tío, o sea, no solamente es que era imposible, sino que tú tenías a 8 ahí intentando quitar el balón y entonces pegaba un pase, vete a saber a dónde, ¿no? Era muy, muy difícil. Y además, Xavi e Iniesta estaban en zona de peligro para Holanda. Sin embargo, el 4 no. Entonces, este equipo dijo, claramente España va a dominar el partido y probablemente ganará. En fútbol es difícil saber, porque cada tanto en fútbol cuenta mucho. No es como balonmano o baloncesto, donde cada tanto es importante, pero contribuye un poco a la victoria. Pero en fútbol un gol puede decidir un partido. Entonces, puede pasar en fútbol que el equipo que domina acabe perdiendo. En baloncesto, en balonmano, es más difícil que pase eso. Entonces, pues puede pasar. De hecho, pasó en este partido. No sé si os acordáis. Hubo un momento en que Robben se iba solo contra la portería de España, era el portero de la Casillas, me parece entonces, ¿no? Y entonces sacó un pie y desvió el balón y entonces eso no fue gol. Ahí Holanda hubiera ganado el Mundial, pero después España metió un gol, con Iniesta no metió un gol y ganó. Porque Holanda ha venido al mundo a quedarse segundo en lo que hagan. Y miradlo, yo soy matemático y estadísticamente, en lo que participa Holanda, echar un ojo, se quedan segundos. Siempre, o sea, está muy bien, o sea, ese segundo está muy bien. Bueno, pues entonces, esto, claro, diréis, ¿y para esto tantas matemáticas? Si el pulpo ese lo sabía también, ¿no? O sea, había un pulpo, ¿os acordáis del pulpo? El pulpo Paul. El pulpo Paul que le ponía unos botes ahí y decía, abre el bote, pulpo, ¿quién va a ganar? Y el pulpo abría el bote y acertaba. La mierda, pulpo. Total que, bueno, pues el pulpo se ha muerto y esta gente no. Esta gente sigue trabajando para equipos de fútbol, de la Premier League, de la Liga Española, del Calcio, de la Liga Francesa, etc. Ahí y introdujeron una nueva forma de pensar en fútbol a través de las matemáticas. Con teoría de grafos, propiedades de los nodos. A veces es más importante estudiar propiedades de las conexiones. Fijaos en la estructura de la transparencia, ¿eh? Propiedades de las conexiones. Fijaos en el ejemplo pequeño. Hay una conexión especial. Esa conexión del centro, esto es especial, ¿verdad? ¿Qué tiene de especial? Lo que tiene de especial es que si la corto, separo la red en dos trozos disjuntos, decimos en matemáticas. En dos trozos separados, ¿no? Completamente. Y es la única conexión con la que pasa eso. Si yo corto cualquiera de las otras, todavía puedo seguir viajando entre cualquier par de nodos. Pero si corto esa, no.
me quedo con dos islas. Entonces, esa tiene una propiedad, que es la conectividad de esta conexión, que la hace particularmente importante. Entonces, si esto fuera una red eléctrica y yo tuviera que invertir, siendo la institución o el organismo que se encarga de esa red eléctrica, si yo tuviera que invertir en hacer alguna de las conexiones más fiable o más fuerte, yo invertiría en esta. Porque es la más vital, ¿no?, para la conexión de la red. Vale. Esto es un estudio del año pasado en el que unos investigadores de la Universidad Rovira y Virgili trataron de ver si a la hora de expandirse o de diseminarse las enfermedades, las epidemias por el mundo a través del tráfico aéreo, podíamos identificar cuáles son las conexiones más importantes para eso. Y si cortando algunas conexiones, podíamos impedir que esa enfermedad, que esa epidemia, se distribuyera por el mundo. ¿Y por qué conexiones y no nodos? Porque fijaos que el coste de cortar conexiones en el tráfico aéreo es mucho menor que el de cortar nodos. Si yo, los nodos son los aeropuertos y las conexiones son las líneas de vuelos entre uno y otro, cortar Barajas y Frankfurt significa paralizar el tráfico aéreo del mundo. Sin embargo, cortar los vuelos entre Barajas y Frankfurt no es tan grave. Y yo puedo cortar los vuelos entre Barajas y Frankfurt, puedo derivarlos, yo qué sé, pues a Vitoria, por ejemplo, y luego que vayan en autobús, en el Alsa, y hay toda la gente, todos alemanes ahí en el Alsa, ¡oh! Con las pantallicas y tal, ¿habéis estado? Con las pantallicas y todo eso. Yo es que vivo en Alsa prácticamente. Bueno, pues esta gente identificó cuáles son las conexiones importantes y vieron que efectivamente, para algunas de estos casos de estudio que hicieron, era vital cortar conexiones. Era tan efectivo cortar conexiones como cortar nodos. Con lo cual el coste se abarata muchísimo, ¿no? Entonces, estudiando redes, fueron capaces de darse cuenta de este tipo de movimientos. Os podéis imaginar que en el estudio de epidemias, de tráfico de opiniones, etcétera, la teoría de redes es súper importante. Ya os vais dando cuenta de esto, ¿no? Finalmente, esta es la tercera de estas de la teoría. Esto es la teoría. Hasta ahora es clase, luego ya podéis despertar. Hasta ahora clase. Podemos estudiar la red, que nuestro objeto de estudio sea la red en sí misma, no sean sus componentes. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que más se estudian al estudiar una red como objeto es si esa red tiene grupitos, si esa red tiene comunidades, si hay grupos de nodos que están más relacionados entre sí que con los demás. Esto se hacía en la escuela, no sé si se sigue haciendo, con una cosa que se llamaban sociogramas. ¿Os acordáis de eso? Los sociogramas eran unas preguntas que te hacía la profe o el profe y te decía, ¿con qué niño harías los deberes? ¿Con qué niña jugarías en el patio? ¿A qué niño te gustaría asesinar? O sea, hacían ahí un montón de preguntas para decir, mira, esta persona está muy, muy relacionada con muchos niños de la clase, aquí hay un grupo, esta persona está más aislada, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, detectaban grupos en una red. Esto se hace con redes muy grandes, claro. Esta está dibujada ya guay, ¿no? Con coloricos y todo. Pero vosotros imaginaos que esta red estuviera pintada, perdonad que vaya para atrás, no me gusta nada, estuviera pintada como esta de aquí. ¿Hay grupos en esta red? No lo sé, vete a saber. Entonces, esto ya está pintado después de haber ejecutado un algoritmo sobre esa red, que existen algoritmos que detectan comunidades en las redes. Entonces yo tengo los nodos, las conexiones, y hay algoritmos que son capaces de detectar grupitos en la red. ¿Esto qué lo usa? La gente de los anuncios. Cuando, no sé si os ha pasado, estás buscando algo por internet, un hostal en Logroño, para ir a pasar el fin de semana de despedida. En Logroño, no sé por qué. Bueno, pues estás buscando eso, ¿no? Y luego vas al Facebook, pongamos, la gente mayor, al Facebook, a Instagram y los demás, y te van saliendo anuncios de Logroño, ¿sabes? O estás buscando no sé qué zapatillas de deporte para correr y tal, y luego vas y te salen anuncios de esas zapatillas o esas cosas. ¿Por qué? Bueno, pues la gente que usa los anuncios utiliza tu historial de búsqueda y el tipo de anuncios que te llegan tiene que ver con el grupo en el que estás metido. Esta gente ha segmentado su público, digamos, en distintos grupos y te envían unas cosas o te envían otras. Eso lo hacen los políticos también. En política se hace. Los mensajes de los partidos van en unos lugares o en otros. El caso paradigmático
por horroroso de este tipo de cosas, si queréis lo hablamos más tarde, es Cambridge Analytica. Cambridge Analytica utilizó este tipo de cosas para influir en las elecciones del Brexit y las de Donald Trump, y ganaron las dos. Ganaron las dos. Y fueron un caso, fueron un factor muy relevante para el resultado de esas dos elecciones. Y luego hubo un lío con Facebook, Cambridge Analytica, luego si queréis lo hablamos. Pero tiene mucho que ver con esto, con segmentar a la gente. Y decir, ¿a quién tengo que decirle qué? Porque es susceptible de cambiar su dirección de voto si le digo las cosas adecuadas. A la gente que lo tiene claro no me voy a dirigir. Si esta gente lo tiene claro, a esto no les voy a hablar. Si esta gente lo tiene, los azules lo tienen claro, los rojos lo tienen claro, pues no les voy a hablar. A lo mejor a los amarillos les voy a hablar. Y les voy a decir según qué cosas. ¿Sí? Esto es lo que hizo Cambridge Analytica, así muy bien, muy resumido. Vale, esto es otra de hormigas, ahora os diré por qué se ve mal. Aprovecho las diapositivas de hormigas para beber. Porque significa cambio de tema. Estoy usando como hilo conductor las hormigas. Vale, esta me encanta, esta diapositiva me encanta. Mirad, esa hormiga de ahí, eso es una hormiga que le sale como una bufanda tipo Harry Potter, lo habéis visto, ¿no? Le sale una bufanda ahí. Eso no es una bufanda, eso es un hongo, un puñetero hongo, que se llama Ophiocordyceps unilateralis, que lo que hace el hongo, ¡un hongo! Lo que hace el hongo ese es, se mete en el cerebro de la hormiga, toma el control de la hormiga, se dice que la zombifica, toma el control de la hormiga se va de su hormiguero, se sube a una rama alta, a una rama bien alta, ahí clava las mandíbulas, cuando está con las mandíbulas clavadas, esa hormiga se muere, el hongo le sale por donde esté metido, en la cabeza o lo que sea, le sale, aquí está el hongo, saliendo del sitio donde estaba, y entonces, como ya está en un sitio alto, esparce sus esporas y así se reproduce. ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole el hongo! O sea, luego decimos que estamos nosotros los más evolucionados. ¡El hongo ese! El hongo ese sí que está evolucionado. O sea, es capaz de zombificar a una hormiga. Las hormigas. Es capaz de zombificar a una hormiga y usarla para reproducirse. Eso es un bombazo. Hay un videojuego que está, para la gente así de edad mediana, hay un videojuego que está basado en eso, se llama The Last of Us. The Last of Us es un videojuego para la Play que está basado en eso, en la zombificación para utilizar cosas. Bueno, pues eso existe. No es el único, además, ¿eh? Existe y existe. Pero es alucinante, ¿no? Es alucinante. Entonces, las hormigas, pues bueno, siempre funcionan bien. Hay veces que la hormiga, por lo que sea, alguien consigue zombificarla y sacarla del curso normal de su vida. Y aquí vamos a cosas, al hilo de esto de la hormiga, aplicaciones de la teoría de redes y de la psicología en... esto podría tener que ver con la participación de la que hablábamos antes, ¿no? Se llama el principio de los tres cuartos. Fijaos, esto hay un estudio en el que dicen qué porcentaje de una población se necesita para cambiar la opinión de toda la población. Y hay una regla de los tres cuartos. Hay unos estudios que indican que un cuarto de la población es capaz de modificar la opinión de los otros tres cuartos. Aquí hicieron un experimento muy bonito, luego si queréis os puedo pasar así referencias y eso. El experimento era el siguiente. Tenían un juego de ordenador en el que por parejas la gente veía una cara de una persona. Entonces una cara de un hombre, de una mujer, y le ponían un nombre. Decían, pues esto se llama Eduardito. Pues si esta persona, este hombre, esta mujer que se llama, si los dos coincidían en el nombre, ganaban puntos. Y si no coincidían, perdían puntos. ¿Sí? Este era el juego. Entonces les iban apareciendo caras de personas y cada vez juzgaban la cara con una persona distinta. A lo mejor me aparece una cara que es para ti, para mí. La siguiente cara, aparece otra cara y es para ti, para mí. Y así, ¿no? Entonces, cada vez que acertaban, ganaban, que coincidían, ganaban puntos, cada vez que no coincidían, perdían puntos. ¿Qué hacía la gente? Si algún nombre le funcionaba, lo seguían usando. Y así esos nombres iban como permeando la red, ¿no? Y acababa esta cara asociada a un nombre en concreto y esta cara asociada a otro nombre en concreto. La gente, de alguna forma, generaba acuerdo sobre los nombres de esas caras. Y entonces decidieron esta gente introducir un grupito de personas que iban a forzar a la red para que tal o cual cara tuviera un nombre en concreto. Yo quiero que esta cara se llame Pepi. Entonces, dicen, venga, ¿cuántos necesitamos para que esta cara acabe llamándose Pepi? Y aquí tenéis los resultados de la gráfica.
el porcentaje de personas que aparecía, que era esta minoría que iba a ejercer esa opinión, que la cara se llame Pepi, y qué porcentaje del nombre, qué porcentaje de usuarios acababa poniendo ese nombre, Pepi ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando había un 25% de personas, a partir de un 25% de personas que formaban este grupo inicial de opinión, los pepistas, los que querían que fuera Pepi, cuando los pepistas eran un 25%, ¡bum!, se disparaba. Y acababan siendo Pepi un nombre mayoritario. Acababan imponiendo el nombre Pepi en toda la red. Por supuesto, si más de un 40% de la red ejerce esta opinión, hace lobby en favor de Pepi, pues toda la red acaba llamando Pepi a esa cara. Pero ellos vieron que con un 25% de las personas normalmente funciona. Luego lo extrapolaron a otros experimentos. Es muy interesante eso. Pero más allá todavía, hay este artículo de Nicolás Taleb, Nassim Nicolás Taleb, que ha escrito muchos libros de divulgación sobre sociología, psicología social y más cosas, ¿no? Este es un hombre muy inquieto, que habla de la dictadura de la intolerancia, de la dictadura de los intolerantes. Son nombres como para hacer titulares, ¿eh? En realidad no se trata de dictaduras ni se trata de intolerantes solamente. Pero él dice, fijaos, que existen situaciones en las que ese porcentaje minoritario que es capaz de generar una opinión unánime puede ser solo del 3% de la población. Solo del 3% de la población. ¿Y qué tiene que darse para eso? Él lo vio, el ejemplo que pone en su libro, yo creo que es en el último libro que ha escrito, el ejemplo que pone es que él estaba en un congreso, en el norte de Estados Unidos, en el noreste de Estados Unidos. Estaba en un congreso y entonces estaba con un amigo que es judío observante. Su amigo es judío observante. Entonces, cuando uno es judío observante, toma la comida de un tipo de comida, ¿no? Se llama kosher. Tomas una comida que ha sido procesada con unas determinadas reglas, ¿no? Y entonces este fue a la mesa del coffee break, ¿se llama eso? Coffee break, el recreo. Entonces, en los congresos se llama coffee break al recreo, para ponernos serios, porque... Y entonces fue al coffee break y le dijo, ¡ay, te voy a traer un zumo! Y dijo, ¡ay, va! Se acordó, dice, pero mi amigo es judío observante, voy a ver si hay algún zumo que sea kosher. Y viene un símbolo. En el envase viene un simbolito de que es kosher, ¿no? Si no estás interesado en eso, ni lo distingues, pero la gente que está interesada en eso va a poner. Entonces estuvo mirando, oiga, el primero, qué suerte. Uy, este también. Todos los zumos eran kosher. ¿Cuál es el porcentaje de población judía observante en Estados Unidos? Un 3%, más o menos. Entonces te dijo, ¿por qué? ¿Por qué todos los zumos son kosher? Si de aquí, a lo mejor, dentro de todo el Congreso, solamente hay una persona que está interesada en ese tema. Entonces empezó a investigar eso. Y acabó con una conclusión de decir, mira, si hay una minoría que está suficientemente determinada para lograr que su posición se haga unánime, si existe una mayoría que más o menos les da igual, que es más o menos indiferente a eso, no les afecta demasiado, no van a presentar una oposición demasiado fuerte, si además esa minoría está distribuida de forma más o menos equilibrada en toda la población, si no está en guetos, vamos a decirlo así, y si además la red es suficientemente compleja, se dan los ingredientes para que un 3% pueda decidir que su opinión es la unánime, para que todos los zumos del norte de Estados Unidos sean kosher, ¿sí? Con un 3% de las personas. Eso no sé si es bueno o malo, pero dice... caracteriza de alguna forma cómo debe ser el sistema para poder ejercer esa opinión, para poder ejercer esto. Esto pasa en muchos lugares, ¿eh? y además con prácticas buenas. O sea, normalmente son prácticas que hacen que ciertas minorías puedan vivir tranquilamente su vida sin generar conflicto, ¿no? en la mayoría de la población. Entonces, en torno a un 3%. Esto es lo que pone Taleb. Uy, agua. Esta es buenísima también. ¡Wow! Cosas, o sea, todo lo que sea sufrir hormigas. Mirad, en YouTube es una página que es para ver vídeos. Pues podéis ver en YouTube unos vídeos, buscar ant mills, significa molinos de hormigas. Luego lo miráis, molinos de hormigas, ¿qué es esto de aquí? Las hormigas van en fila, ¿no? Siguiendo un rastro de feromonas. O sea, como adolescentes en una discoteca, o como en una cena de empresa.
Estoy a ambos lados de la línea de edad. Entonces, la gente va siguiendo el rastro de feromonas. Pues las hormigas van así. Las hormigas van siguiendo a la siguiente. ¿Dónde va la que...? No sé, pero yo voy siguiendo a la siguiente. Entonces, de repente, una de las hormigas, por lo que sea, se equivoca. Se pierde el rastro del anterior, se sale de la fila y, por lo que sea, vuelve a la fila más atrás. Entonces, ¿las otras qué hacen? Van siguiendo, se produce un círculo de hormigas y ese hormiguero puede morir así. Ese hormiguero puede morir así. Y hay vídeos hermosos donde esto sale en movimiento, girando. Si lo oís con death metal, o sea, eso mola muchísimo, o sea, escucharlo de verdad. Y hay algunos vídeos en los que ponen un teléfono móvil encendido, así vibrando, y las hormigas alrededor. ¡Oh! Eso es satánico, es precioso. Bueno, pues esto pasa con las hormigas. Una se equivoca, hace ese rastro, y todo el hormiguero se equivoca. Esto tiene que ver con un concepto que dio Jorge Wagensberg, junto con su hijo, Jorge Wagensberg, que murió el año pasado, un pensador muy, muy honesto, muy inteligente. Jorge Wagensberg y su hijo hablan del síndrome del despiste colectivo o de la equivocación colectiva, que más o menos podríamos resumirlo así. Cuando un grupo tiene que tomar una decisión para la que no está formada, para la que no está formado ese grupo, no es técnico, no domina esa decisión, los errores individuales, en lugar de cancelarse, se potencian. Entonces, hay un umbral, ellos calculan un umbral, porque ellos hacen las matemáticas de todo esto, hay un umbral a partir del cual los errores individuales del grupo se potencian y el grupo se equivoca más que los individuos, que cualquiera de esos individuos. Esto, por ejemplo, ha pasado, y os dan ejemplos, en parlamentos regionales o parlamentos nacionales, donde se tiene que tomar una decisión técnica, no siempre se hace caso a los técnicos, casi todos los parlamentos tienen grupos técnicos de asesoría, no siempre se hace caso a los técnicos y se acaba tomando una decisión absolutamente errónea y que está más equivocada que cualquiera de las opiniones de los individuos de ese parlamento. O sea que este síndrome se da, síndrome del error colectivo, del despiste colectivo, de la equivocación colectiva. Y llegamos al espejismo de la mayoría. Fijaos, aquí tenemos, ya podemos hablar matemáticamente. Aquí tenemos una red con nodos, ¿verdad? 14 nodos y cada uno de los nodos están conectados entre sí. Fijaos que he coloreado los nodos, están coloreados los nodos, no lo he hecho yo porque esto es de un artículo que se llama el espejismo de la mayoría. Este ejemplo es buenísimo. Hay dos opiniones, ¿verdad? Rojo y blanco. Yo sé que es muy ñoño preguntar, pero ¿cuál es la opinión mayoritaria? Blanco. Blanco. Sí. O sea, por favor, estamos en una escuela de participación. O sea, la opinión mayoritaria es blanco, claramente, ¿no? Es decir, sí, es para sentirme acompañado. Bueno, la opinión mayoritaria es blanco. Y hay una opinión minoritaria que es rojo. Vale, entonces, hagamos una encuesta. Nosotros vemos toda la red, pero los miembros de esa red no ven toda la red. Los miembros de esa red ven a sus conexiones. Hagamos una encuesta. Preguntemos a la gente cuál es la opinión mayoritaria en esta red. Si le preguntamos a este de aquí, dirá, vamos a ver, tú sabes, dirá, pues a ver, este opina blanco, este blanco, 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 blanco. La opinión mayoritaria en esta red es blanco. Además, de hecho, todos mis amigos opinan blanco. La opinión en esta red es blanco. Sigamos con la encuesta. Este solo tiene un amigo, pobre, este es el de Logroño. Dice, bueno, yo solo tengo un amigo, pero opina blanco, aquí supongo que blanco. Vale. Este de aquí. Hombre, yo opino rojo, pero ¿qué opina la gente? Blanco, blanco. Lo que pasa es que yo no soy como la mayoría, yo soy independiente. Y yo opino rojo, pero la mayoría de la gente opina blanco. O sea, la opinión. Entonces, si hacemos la encuesta por todos lados, todos van a decir la opinión mayoritaria es blanco. Bien. Es la misma red. Esta es la misma red, las mismas conexiones. Lo único que he cambiado es quién opina rojo y quién opina blanco. Pero el número de opinadores de cada opinión es el mismo. Hay 11 blancos y 3 rojos. La opinión mayoritaria sigue siendo blanco. La opinión minoritaria, exactamente igual de minoritaria que antes, muy minoritaria, es rojo. Hagamos la encuesta. Si hacemos la encuesta, va a preguntarle a este. Oye, ¿qué opina la gente? Pues mira, yo solo tengo los amigos. Rojo, la mayoría de la gente opina rojo. El de Logroño, pues que mi amigo opina rojo. La opinión mayoritaria de esta vez es rojo. A ver tú, pues yo tengo uno rojo, rojo, rojo. La opinión mayoritaria es rojo. ¿Tú qué? Blanco, rojo, blanco, rojo, rojo. Hay gente que opina blanco, pero la opinión mayoritaria en esta red es rojo.
Si hacemos la encuesta a todos, este no, blanco, 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 mira, este dirá blanco. Pero si hacéis la encuesta a los 14 nodos, si no recuerdo mal los números, 9 de ellos, la mayoría, ven que la opinión mayoritaria es rojo. Esto es el espejismo de la mayoría. Esto es el espejismo de la mayoría. Hay una mayoría de miembros de esta red que perciben como mayoritaria una opinión que es claramente, extremadamente minoritaria. Solamente 3 de los 14 nodos opinan rojo, y sin embargo, si hacemos una encuesta, todo el mundo percibe que la opinión mayoritaria es rojo. Y si hiciéramos una iteración, si dejamos pensar a esta gente y elegir si cambian o no su opinión, probablemente bastantes de los blancos se van a cambiar a rojo. Porque por lo que sea, la gente nos dejamos llevar por las mayorías. Por estar mejor con los demás, o porque a lo mejor no estamos muy seguros de nuestras ideas, o porque efectivamente creemos que es bueno apoyar a la mayoría. Pero veis que la red no ha cambiado, que el número de opiniones no ha cambiado, que las conexiones no han cambiado, solo ha cambiado quien opina. ¿Y qué característica comparten los 3 nodos que opinan rojo? ¿Qué grado tienen? Altísimo. Son los 3 nodos de grado alto. Aquí el nodo de los rojos no era tan alto. O sea, el grado de los rojos no era tan alto. Aquí sí. Estos son los influencers de esta red. Esta es la gente que tiene, si hablamos en términos de redes sociales, esta es la gente que tiene muchos seguidores. Esta es la gente que son los medios de comunicación masivos, ¿no? Estos son los grandes deportistas, los grandes actores y actrices. Esta gente que opina de todo, a veces. Hoy hemos tenido un caso de esto, ¿verdad? Ha habido un movimiento político en el que se está estudiando eliminar vídeos de unas ciertas, eran chicas todas, influencers que estaban haciendo publicidad de medicamentos, una publicidad ilegal de medicamentos. Gente con miles o millones de seguidores o de seguidoras, ¿no? Nodos rojos. Entonces, ¿qué pasa? Que esta gente no se da cuenta de lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque ellos no ven toda la red. O sea, estos nodos son las hormigas que van detrás de la feromona y van en círculo. Y están diciendo, hostia, ya estamos tardando hoy, ¿eh? Se me está haciendo largo hoy. Oye, es que te vas a morir caminando, hormiga. Pues claro, pues nosotros solo vemos aquello que, a lo que tenemos acceso porque lo decidimos o porque no, pero a lo que tenemos acceso, somos hormiguitas. Hace falta verlo desde arriba para ver el molino. Hace falta ver la red desde fuera para darnos cuenta, aquí no hace falta ser pinito del oro, para darse cuenta de que esta red opina blanco. ¿Pero por qué? Porque lo vemos desde fuera. ¿Tenemos posibilidad de ver nuestras redes desde fuera? Sí, las matemáticas. Estudiando matemáticamente las redes, nuestros sistemas, podemos saber cómo es su composición, podemos estudiar las características de la red, la distribución de los grados de los nodos, etc. Y entonces podremos saber si nuestra red es susceptible de ser cambiada mediante un mecanismo de estos, de espejismo de mayoría, o estas intervenciones del 3% que hablábamos, ¿no? De movimiento de 3%, etc. Y ahora ya lo iré con el último fenómeno que voy a contar. Pero esto aquí es muy ilustrativo. Yo cuando vi esto dije, ostras, macho, qué fuerte, este ejemplo me parece muy fuerte. Y te hace reflexionar sobre nuestro comportamiento en redes, ¿no? Por un lado, quien tiene influencia, quien tiene muchos seguidores, lo que sea, o es un medio de comunicación, o es un partido político, es un organismo oficial, etcétera, tiene una responsabilidad por lo que cuenta. Tiene una responsabilidad. A mí, por ejemplo, me enfada mucho, lo siento si hay alguien aquí responsable de estas cosas, me enfada mucho que en un medio de comunicación serio, en sus páginas online, haya anuncios que tienen forma de noticia. No sé si eso os pasa. Hay anuncios que tienen forma de noticia, que son anuncios de páginas web normalmente. Entonces, claro, uno tiene una cierta formación y se da cuenta que eso es un anuncio y paso de ello. O sea, hay como distintas categorías. Hay una ligera variación en el formato que dice, esto no es una noticia, esto es un anuncio con forma de noticia. ¿Por qué permiten eso? ¿Por qué? Porque esos anuncios ellos no los controlan. Son anuncios que aparecen aleatorios. Ellos no tienen el control sobre qué está ocurriendo ahí. Probablemente si lo tuvieran, lo quitarían. Pero yo estoy viendo los periódicos que yo leo por internet, todos tienen anuncios de estos. ¿Te sorprenderá el remedio que ha encontrado Pepito Pérez para no sé qué? ¿Esto es una noticia a la vez que me están dando el debate de investidura? Están en dos niveles distintos. ¿Pero por qué te das cuenta? Porque el formato es un poco... Pero puedes no darte cuenta. Y le das el mismo nivel de credibilidad. Y entonces, el nodo rojo que te está contando el debate de investidura te está contando también el remedio mágico contra la depresión. Te lo está contando igual.
Entonces, por eso a veces ocurre que percibimos opiniones como mayoritarias que a uno le chocan. Pero ¿cómo puede estar tanta gente pensando esta tontería? Pues a lo mejor estamos en un ejemplo de estos, ¿no? Bueno, voy para adelante. Esto es lo último ya de estas cosas. Hay otro efecto en las redes que se llama el efecto burbuja, los filtros burbuja. Esto es más conocido, digamos, más conocido desde hace más tiempo. Los filtros burbuja. Pongamos que estoy en YouTube. En la página esa que vale para ver vídeos, YouTube, con Y. Bueno, pues YouTube, yo estoy viendo YouTube y entonces estoy escuchando música por YouTube. Ahora se escucha música por YouTube y yo, como soy un moderno, pues lo hago. Entonces, pongamos que a mí me gusta el death metal. Entonces yo me pongo mis vídeos de death metal y gente gutural ahí gritando, y, oh, guitarras distorsionadas y toda esa movida, y me gusta. Estoy escuchando Amon Amarth, pon, un grupo sueco, ole. Estoy escuchando eso, ¿no? Y entonces, hay un algoritmo en YouTube que me recomienda otras cosas que me pueden gustar. Entonces, pues me va recomendando, yo qué sé, pues me Hypocrisy, Arch Enemy, a lo mejor me recomienda algo de Metallica, yo qué sé. Cosas en ese rollo, ¿no? Yo no me entero de que existe la salsa, por ejemplo. No es que me guste o no, es que no me entero que existe. No me entero. Mi vecino del tercero, pues resulta que escucha salsa. Entonces está escuchando a Héctor Lavoe, y el cantante, y está escuchando eso, y el algoritmo pues le sugiere a Rubén Blades, o le sugiere a Sonora Dinamita, yo qué sé. Todo está, él no se entera de que existe el death metal. No es que le guste o no, repito, ¿eh? no es que no le guste el death metal, es que no sabe que existe. Y entonces nos encontramos un día en el ascensor y nos ponemos a hablar de música. Y yo me voy a mi casa pensando, mi vecino es tonto. No se entera de nada. Se me ha empezado a hablar de unos grupos que no conoce nadie. Una música que no ha habido en mi vida. Y no sabe nada de death metal, nada. O sea, es que no le suena nada. Mi vecino está mal. Y mi vecino se va a su casa pensando lo mismo de mí. Vale, pensemos en opiniones políticas. ¿Cómo tenemos el acceso a las opiniones políticas? La inmensa mayoría a través de Internet. El acceso a la realidad, digamos. El acceso a la realidad, ¿cómo lo tenemos? Pues la sacrosanta palabra de Google. Si yo busco el estado de tal materia, el estado de tal cuestión, me voy a Google. ¿Y qué pasa? Que Google tiene implementado un algoritmo de búsqueda que depende de tu historial de búsqueda. Lo que tú buscas en Google, lo que a ti te aparece en Google, en las primeras partes, porque no sé si sabéis, Google tiene más de una página de resultados. Hay página 2. Cuando éramos pequeños, mirábamos la página 2, ahora ya no la mira nadie. De hecho, cuando éramos pequeños, había otros navegadores. Altavista. ¿Vosotros sois de la hormiga atómica? O sea, la gente de Altavista es de la hormiga atómica. O sea, la gente que en el 93 estaba en Internet, había Altavista, en el 93 igual, 96 vamos a decir. Había Altavista, Yahoo era buscador, Olé, había uno que se llamaba Olé. Laicos, había otros, había muchos. Y entonces irrumpió Google. Irrumpió Google en el 98, a partir del 98, irrumpió Google, porque ellos supieron encontrar relevancia en la web. Es un algoritmo matemático que otro día os lo explico. Pero a partir del 2013, Google vio como muy importante, el algoritmo de búsqueda de Google tiene muchas patas, tiene al menos 5 patas. Y una que desde el 2013 tiene muchísima importancia es el historial de búsqueda. ¿Por qué? Porque te ayudan a buscar, te ayudan a encontrar lo que estás buscando, que está muy bien. O sea, a mí cuando me aparecen los otros grupos de death metal, digo, ostras, yo no conocía a este, ¿cómo mola? Me gusta que me ayude con eso. ¿Cuál es la cara B? ¿Cuál es el lado oscuro? Que no me entero de la salsa. Que no me entero que existe. Pero me ayuda. Entonces, mi historial de búsqueda es ahora mismo el ingrediente principal en el motor de búsqueda de Google y de otros, ¿no? Entonces, yo este es un experimento que hacía con adolescentes en los institutos, lo he dejado de hacer, cuestiones legales, que yo decía, mira, vamos a buscar en Google agujero negro peludo. Los agujeros negros peludos son un tipo de agujero negro que caracterizó Stephen Hawking, porque tienen, la radiación Hawking que se llama, pues va como una especie de rayos que son como pelos. Y entonces le llama así agujero negro peludo. Entonces, si yo busco eso en mi ordenador, en Google, o en mi móvil, aparecen cosas de Stephen Hawking, de física y cosas así. No a todo el mundo le pasa. En concreto, a los adolescentes, no. Entonces, claro, era un follón. Cuando yo hacía esto, era un follón. Agujero negro peludo. Entonces ponía el ejemplo y nada, es un follón.
Pero veis, nos metemos en burbujas de estas. Nos metemos en burbujas de estas. Entonces, ¿qué ocurre? Se está ahora estudiando, no hay conclusiones definitivas, pero tiene toda la pinta, si este tipo de burbujas, lo que me pasa a mí con mi vecino y la música, contribuyen a la polarización de las opiniones, a la polarización de la sociedad. ¿Contribuye esto o no? Tiene toda la pinta que sí. Pero bueno, como todo en ciencia, hay que estudiarlo de una forma rigurosa y con... Bueno, es decir, agujeros peludos negros y se va gente. Bueno, siempre uno pierde. Entonces, ¿veis? Esto se llama el ejemplo burbuja, el efecto burbuja. Entonces, empezamos a mezclar espejismo de mayoría, efecto burbuja, equivocación colectiva, esa influencia del 3%, y nos encontramos en nuestras redes. Yo no digo que esto sea malo o bueno, yo no juzgo el motor de búsqueda de Google. Yo digo, lo que no es bueno es no ser conscientes. Eso no es bueno. Porque entonces no sabríamos qué hacer, ¿no?, ante esto. No sabríamos qué está pasando. Y digo, ostras, para evitar espejismos de la mayoría, diversifiquemos nuestras fuentes de información. No vayamos solo a las mayoritarias, no vayamos solo a las multitudinarias, no vayamos solo a los conocidos, no vayamos solo a lo que coincide con nuestra opinión. Vamos a ver qué dice la otra gente, ¿no? Aunque sea para decir, mira, pues llevo razón, o no llevo, pero... ¿no? Estemos dispuestos a cambiar o no de opinión, yo qué sé. Con los filtros burbuja, lo mismo. Diversifiquemos nuestras fuentes. Hay incluso, se llaman plugins, hay extensiones para los navegadores que en los resultados de búsqueda de Google te meten un pequeño factor aleatorio. Entonces te van a meter, pongo YouTube, te van a meter el death metal, pero de vez en cuando aparece Bruce Springsteen por ahí. O aparece otra cosa, ¿no?, aleatoria. Entonces va, te das cuenta de que hay vida más allá que el death metal. No sé para qué, pero la hay. Entonces, ese tipo de cosas se pueden hacer. Voy a acabar, porque toda charla tiene que acabar con una foto en blanco y negro, una cita, y si en esa foto aparece Einstein, Will Smith o Paulo Coelho, pues ya está hecho. Ya, o sea, la charla ha estado bien. Entonces, yo elijo a Einstein, de entre los tres elijo a Einstein. Entonces, ¿veis que en esa foto está Albert Einstein? ¿Y este sabéis quién es? Este señor es Kurt Gödel. Kurt Gödel es el mayor lógico de la historia después de los griegos. Después de Aristóteles y de los griegos, el mayor lógico de la historia es Kurt Gödel. Kurt Gödel fastidió a los matemáticos a principios del siglo XX. Os cuento esta pequeña historia. Gödel demostró que las matemáticas están y van a estar siempre incompletas, que nunca vamos a poder resolver todos los problemas matemáticos. Eso fastidió a los matemáticos del siglo XX, muchísimo. Porque no era todavía no sabemos. Él dijo, no, es que no vamos a saber nunca. Hay cosas que nunca las vamos a saber, intrínsecamente están incompletas las matemáticas. Bueno, Kurt Gödel, el mayor lógico de la historia, Einstein era su único amigo en Princeton. Esto es en el Instituto de Estudios Avanzados en Princeton. Einstein era su único amigo, y daban largos paseos y tal, o sea, eran dos tíos que se llevaban muy bien, ¿no? Bueno, pues Gödel tenía una especie de manía persecutoria, tenía una enfermedad mental que tenía una manía persecutoria. Él pensaba que la gente le quería envenenar. Y entonces una de las consecuencias era que él solo comía la comida que le preparaba su mujer Adele. Solo comía esa comida. Su mujer fue ingresada durante 6 meses en el hospital y Gödel, el mayor lógico de la historia, murió de inanición. Gödel murió de hambre. Murió con 20 y pico kilos. O sea, murió de hambre. Murió de hambre. El mayor lógico de la historia. Entonces, por eso traigo aquí esta frase de Chesterton, que me gusta mucho, que dice, loco no es el que ha perdido la razón, sino el que ha perdido todo menos la razón. Gödel era perfectamente coherente en su interior, perfectamente coherente. Una cabeza destacadísima, era una de las personas más inteligentes que ha pisado esta tierra, pero no tenía contacto con la realidad. O sea, su razón estaba perdida de todo lo demás. Él conservaba la razón, pero había perdido todo lo demás. Entonces, a mí esto me lleva, después de lo que hemos visto en la charla, deciros, ostras, ¿nosotros como sociedad qué estamos haciendo? ¿Nos estamos dirigiendo hacia esto? Cada vez tenemos una lógica más fuerte interna, ¿eh? O sea, toda esta tecnología de la que nos estamos dotando, cada vez es más sólida, cada vez es más fuerte, cada vez más avanzada. Tenemos motores de inteligencia artificial que descubren cosas alucinantes. Luego, si queréis, ponemos algún ejemplo de los que asustan. Pero, ostras, pisemos la calle también. No nos deshagamos de esta conexión con la realidad, porque es que podemos acabar como las hormigas en el círculo o como Gödel, muertos de hambre, ¿sí? Entonces, vayamos un poco a eso. Esa es un poco la llamada de esta charla, ¿no? Es decir, la lógica interna de nuestras redes sociales, la lógica tecnológica está perfecta,
no perdamos el contacto con la realidad. Y te lo dice alguien que se dedica a esto, ¿eh? O sea, el álgebra computacional tiene mucho que ver con estas cosas. Entonces, acabo con esto y ahora voy con la página de publicidad y ya fuera. ¿Sí? Ya, no sé cómo voy de hora. Publicidad. Ese es mi correo de la uni. Arriba, eduardo.sanzdecazón, Unirioja. Esto es donde me escribía Javier, pues para... y se ponía nervioso porque yo no contestaba. Tardo bastante en contestar. No hago deberes. O sea, si alguien me va a preguntar deberes, le insultaré. En La Rioja hablamos todavía más fuerte que aquí. Así que no queréis, blasfemamos muchísimo, no queréis oír eso en vuestra bandeja de correo. Deberes no, una conversación de matemáticas, una invitación, lo que sea, perfecto. Luego estoy con un grupo de monólogos científicos, Big Bang, Big Bang Ciencia, Big Bang Theory, que hacemos monólogos, monólogos rollo Club de la Comedia, pero de ciencia. Hay físicos, hay químicos, hay biólogos, matemáticos, todo esto. Hay ingenieros, los dejamos venir también. Bueno, los consideramos prácticamente humanos. Bueno, luego estoy en esta... en inglés americano es Twitter. Twitter. En inglés British es Twitter. En inglés de Logroño es Twitter. Entonces, en Twitter también pongo cosas de matemáticas, de informática, últimamente no pongo mucho, pero pongo este tipo de cosas. Luego, YouTube, eso que os decía antes, YouTube, la página esa de ver vídeos. Pues yo hago un canal en YouTube que se llama Derivando de Matemáticas. Entonces, saca el teléfono. Saca el teléfono. Vais a YouTube. Una cosa que es con Y. YouTube. Venga, vais a YouTube. Entonces, hay una lupa ahí arriba. Vais a la lupa, le dais. Poner derivando con B baja, V. Derivando. Le dais suscribirse. Y hay una campanilla ahí, le dais también. Voy a comprobar que haya aumentado el número, ¿eh? Bueno, luego lo compruebo. Vale, pues eso, es un canal de YouTube y lo podéis ver ahí. Luego, me he hecho una cuenta en Instagram, no sé muy bien por qué. Pero ahora ya la voy entendiendo. Instagram es como de postureo. Entonces no pone fotos morro y tal. Yo al principio no sabía muy bien qué hacer. Pero luego me doy cuenta de que me puede servir para contarle a la gente qué hace un matemático. O sea, hay mucha gente que se piensa que los matemáticos somos seres de luz, que vivimos en la posición del loto, en lo alto de montañas, y los dioses nos dictan teoremas. Y no siempre es así. No siempre es así. Entonces, a veces, para contar lo que hacemos, pizarra, clase, todo eso, pues pongo las fotos en Instagram. Y que hago en los viajes y tal. Luego, escribir los libros. Inteligencia matemática, que habla de cómo todos tenemos un matemático dentro y cómo usarlo, cómo pensamos los matemáticos y cómo usarlo en la vida común y todo esto. Y luego este otro, que es sobre Emineter, el árbol de Emi. Emineter es la mujer más importante en las matemáticas de toda la historia y probablemente una de las científicas más importantes de la historia. Y es muy poco conocida. Yo creo que es una de las personas que más distancia hay entre cuál es su contribución y lo que se la conoce. Esta mujer es de la altura de Marie Curie más. Y sin embargo no la conoce nadie. Bueno, pues escribí un libro sobre eso. Entonces ahora al salir estará cerrado probablemente. Pero mañana vais a la librería, o lo compráis todos, los dos, todos. Si no tenéis dinero, lo robáis. O sea, vais a la tienda y lo robáis. Pero si lo robáis en grupo, o sea, que salgáis hordas de vitorianos, gasteiztarras, asaltan una librería para robar un libro de matemática. Vamos, el Pedro Sánchez se le hace la picha gaseosa. Bueno. De todos modos, si alguien siente escrúpulos por robar, que entiendo que hay gente que yo he traído alguno, ¿eh? Yo he traído alguno, si alguien quiere y se lo puede llevar, no cobro extra, lo puedo firmar y lo que sea. Entonces, pues eso, el que tenga escrúpulos por robar, pues se lo puede llevar de aquí. Entonces, ahora, si os parece, un aplauso por educación y ya. Nos sentamos. Vale. Los del trauma, bien. Te iba a decir, me das la mano, pero... Sí. Bueno, ahora vamos a darle la palabra al público, así que id pensando, ya oigo ahí los engranajes que os apetece preguntarle a Eduardo. Bueno, a mí me vienen un montón de cuestiones, pero hay una que sí quería preguntarte. Me he perdido un poco en los nombres de las teorías,
Pero la percepción que tenemos los ciudadanos a través de las redes de la realidad es muy distorsionada. Y yo creo que a veces, precisamente por esos círculos que creamos de amistades, vemos las opiniones de nuestros amigos, familiares, allegados, en muchos casos convergen con las nuestras. Entonces, luego a veces hay elecciones y hay sorpresas, que tiene que ver mucho con esto. Es decir, percibimos la realidad y la sociedad y lo que va a ocurrir muchas veces de una manera muy limitada en nuestro círculo, y esto tiene que ver mucho también con las matemáticas, Eduardo. Sí, eso tiene que ver con sobre todo en ese caso, con el filtro burbuja, esto que hablaba casi al final. Hay un libro muy bonito de Pariser que se llama así, el filtro burbuja o la burbuja de filtros, y además está traducido al español, así que lo podéis mirar. Sí, y además hay una paradoja, que es que cuanto más formado estás o cuanto más experto es ese círculo, más metido en su burbuja está. Y menos contacto, menos toma tierra. Claro, ¿tienes? Porque entonces todos los expertos opinan, los expertos opinan todo lo mismo. Ocurre a veces. El ejemplo más claro fue las elecciones que ganó Trump. Todos los analistas daban la victoria a Clinton por un margen estrecho. Nadie daba la victoria para Trump y ocurrió. Ocurrió la victoria de Trump de una parte los expertos no se dieron cuenta, estaban dentro de la burbuja, y por otra parte ocurrió estas... Que te quería preguntar de eso también. No sé si tenemos tiempo, nos podemos extender mucho, pero hablabas de Trump, de la elección de Trump y del Brexit. Sí. Y citabas, me gustaría que me contaras un poquito. Sí. El caso de Cambridge Analytica, hay un documental en Netflix, lo podéis ver, The Great Hack, me parece que se llama así. Está en Netflix. Entonces, ese documental dice, mira, ¿cómo funciona lo de Cambridge Analytica? Cambridge Analytica es una empresa que es capaz de detectar personalidad de un perfil de Facebook. O sea, a través de a qué cosas le das like, caracterizan tu personalidad. Dicen, bueno, pues este es de este tipo, este es de este tipo, este tipo. Es una asesoría que hace este tipo de cosas, ¿no? Entonces dijeron, bueno, vamos a usarlo en votaciones. Entonces, la gente que estaba en una plataforma en pro del Brexit dijo, bueno, vamos a utilizar esto. Entonces, vamos a ver, de todo el electorado, los que lo tienen claro, para un sentido o para otro, fuera, nada, no nos importa. ¿Cómo saben si lo tienes claro o no? A través de Facebook. A través de Facebook saben si tú eres una persona que tienes claras tus opiniones en un sentido o en otro. ¿Estás en duda? Vale, estos me interesan. Los que están en duda. Vale, los que están en duda. ¿Cuáles son, por su tipo de personalidad, más o menos manipulables? ¿A cuáles puedo influir? A esto. ¿Es suficiente para cambiar el sentido de la votación? Sí. Hagámoslo. Vamos a mandarle anuncios en un sentido o en otro, y entonces consiguieron ganar el Brexit. Ese grupo se llamaban los chicos malos del Brexit, y se fueron a asesorar a Trump. Y le dijeron, mira, vamos, hemos hecho esto. Y entonces empezaron a eliminar, dijeron, los estados que están claros en un sentido o en otro, ni nos preocupamos. De los estados, los swing, estos que se llaman, ¿no? Estos estados que varían. Bailan entre uno y otro. Que varían entre una opinión y otra. Vale, aquí. Y de entre estos estados, a los indecisos. A las indecisas. Vamos a ver. Analizaron las personalidades a través de sus perfiles de Facebook y dijeron, estos son influenciables, a este le interesa tal cosa, inmigrantes, a este le interesa armas, a este le interesa corrupción en el caso Clinton. Les interesan estas cosas, bombardeemos con esto. Entonces, Facebook te lanzaba esos anuncios que Cambridge Analytica había decidido que eran los que van a orientar tu dirección de voto. Y ganaron las elecciones. Ganaron en esos estados, y fueron esos estados los que dieron la vuelta a las elecciones. Hubo un problema, el único problema que ha habido con eso, legal, es que Facebook no te pedía permiso para... No te decía que estaba enviando tus datos a Cambridge Analytica. Pero era una cuestión de privacidad, no de ética de lo que estaban haciendo con tus datos. Era simplemente una cuestión de que no te estaban informando en estas cosas parrafadas que nos leemos todos, de sí, acepto. Sí, acepto, hacer con mi vida lo que queráis. Pues en esas no ponía que podemos... Entonces hubo un juicio contra Facebook, Zuckerberg fue muy cuestionado por eso, y bueno, el documental lo cuenta todo, no os voy a contar el final, pero lo podéis ver. Es muy interesante ese caso, y es como el más llamativo. Y da mucho miedo. Y da miedo, da miedo. Da mucho miedo. Y en ese sentido, ahora nos vamos a la gente a ver qué quiere preguntarte, pero hablabas y quiero que sí que lo remarquemos, aunque sea, porque uno cuando te escucha, o yo por lo menos, da ganas de salir corriendo, ¿no? Y da miedo y de quitarse de todas las redes. Y hablabas de una vacuna, entre comillas, ¿no? Que es diversificar las fuentes y también, bueno, ser selectivo y poner conciencia a todo el proceso. Porque es verdad que yo creo que todos los y todas las que estamos aquí hoy, bueno, vamos a
a tener en cuenta lo que nos has ido contando para mirar de manera diferente el tema de las opiniones, por lo menos, ¿no? Sí, yo creo que es algo clásico, ¿eh? No estamos haciendo nada nuevo. Hasta ahora, siempre, bueno, los medios de comunicación han tenido unos códigos deontológicos, han tenido una ética, han tenido un... Vale, ahora el contexto ha cambiado probablemente. Tenemos fuentes que... Algunas pretenden engañarnos, directamente pretenden engañarnos. Entonces, sí, mantengamos esta alerta ética, mantengamos esto, y yo creo que a muchos niveles. Yo entiendo que debe ser debe haber una presencia mucho mayor en la opinión pública, en la formación de los técnicos y en la formación de las escuelas, de las humanidades, de la filosofía, de la ética. Yo entiendo que debe haberla, porque si no, vamos a estar dando círculos. O sea, nuestros círculos van a ser perfectos, pero nos vamos a tirar dando vueltas ahí. Entonces yo entiendo que tenemos una historia de eso, y sobre todo la gente que se dedica a los medios tiene una historia detrás de eso, es el momento de adaptar esas técnicas, de adaptar esas ideas a un contexto en el que efectivamente se usan como armas de guerra. Es así de, de cruel, ¿no? ¿Y cuál es el arma de guerra principal? ¿Cuál es la puerta o ese caballo de Troya por el que dejamos entrar a esto? Pues nuestra ignorancia de cómo funcionan las redes, nuestra ingenuidad a la hora de seguir el rastro de la hormiga siguiente solamente. Sobre educación, una muy rápida, ya que has sacado el tema. Me gusta mucho algo que tú dices sobre cómo se enseñan las matemáticas, y has dicho que, bueno, si fuera por ti, tú meterías la teoría grafos, ¿no?, dentro de la materia que se dan en los centros escolares. Hay muchas voces que dicen que igual hay que revisar la manera de enseñar las mates para que no haya tantos traumatizados y traumatizadas. Y en ese sentido, me parece muy interesante algo que dices de cómo se enseñan las mates, que si lo ponemos o lo comparamos con la lengua, ¿no?, es como si solo se explicara la sintaxis en la lengua y no las aplicaciones, es decir, luego lo que se puede hacer con el lenguaje, la poesía, el teatro, etc., ¿no? Y ahí es cojea, porque luego uno escuchándote ve, esto es muy interesante y esto me vale mucho en la vida. Pero igual falta esa aplicación práctica, ¿no? Sí, y también, yo creo que eso es claro y obvio, ¿no? A mí no me gusta demasiado decir qué es lo que tiene que hacerse en educación, porque yo no me dedico a la educación y hay mucho ruido en torno a la educación y a mí no me gusta meter demasiado ruido, ¿no? Pero bueno, pero también desde una visión más o menos cercana a la educación, desde esa posición, pues puedo ver algunas cosas. Yo suelo decir esto de que, me gusta como una especie de paradigma, me estoy yendo 2 minutos en esto, ¿eh?, de contraponer una educación con el paradigma del páncreas a una educación con el paradigma del Kama Sutra. Me explico. El páncreas. Cuando alguien le pregunta por las matemáticas, y todas las sociedades explicamos matemáticas, desde Platón, y explicamos matemáticas y es muy importante la educación. ¿Por qué? No, hombre, pues las matemáticas están detrás de todo, esto te lo dicen muchos profesores, están detrás de todo. El puente. De todo, del puente, ¿no?, los ordenadores, todo, la seguridad. Tú no te das cuenta, las matemáticas te hacen la vida más fácil. Sin las matemáticas tu vida sería mucho más difícil. Vale, eso me vale para el páncreas. O sea, sin el páncreas mi vida sería más difícil. Aunque no me dé cuenta, el páncreas está haciendo mucho por mí, ¿vale? Pero no le dedicamos al páncreas 5 horas semanales. Y a los mates sí. O sea, es una respuesta correcta, pero insuficiente, es incompleta. Entonces, motivadora. Poco motivadora. Entonces, me gusta el Kama Sutra. Entonces, el Kama Sutra. ¿Sabéis a lo que me refiero? Esas risas indican que sí saben a lo que me refiero. Entonces, el Kama Sutra, ¿quién se lo ha leído? Como mucho habéis mirado los santos, ¿no? Los dibujicos. No sé si son muy santos esos, pero los dibujicos del Kama Sutra. ¿Por qué? El Kama Sutra, yo me lo he leído, ¿eh?, porque me debo a mi público. Y entonces, puede ser mero interés. El Kama Sutra es un manual de la buena esposa. O sea, cuidadín con el Kama Sutra, que incluye muchas habilidades y una de ellas es resolver problemas aritméticos, por ejemplo, problemas de lógica, y hay otras habilidades que son más conocidas. Pero, ¿a qué voy con lo del Kama Sutra? Aunque nadie lo haya leído, todos sabéis de qué va. Tiene muy buena fama. Y si le pudiéramos poner un eslogan, sería: el que más sabe, más disfruta. Vale, ¿y por qué no en la escuela también? O sea, el que más sabe, más disfruta. O sea, metamos el disfrute en las escuelas, es decir, es que no solamente pensar en la escuela, hablo de matemáticas, pero es aplicable a todo, ¿eh? No solamente conjugar el futuro, esto te va a servir para tener un trabajo, no sé qué, conjugar el presente también. Bueno, que además eso se le dice mucho a los niños, sí, hoy en día, ¿no? Esto para cuando... Que te mole hacer lo que estás haciendo, que haya estudiantes felices y maestros y maestras felices en la escuela. Eso a mí me parece muy importante. Hay muchísimos que lo hacen así, ¿eh? Pero me parece muy importante. Y el valor del disfrute como herramienta educativa, me parece que... Joder, pongámoslo. Sí.
Un aplauso, ¿no? Yo te lo compro. Vale. Bueno, ¿quién se anima a preguntarle a Eduardo? Seguro que hay... Yo sé que la primera cuesta un poquito. Ah, sí, ya, muy bien. Sí, de falta, sí. Eduardo. Hola. Bueno, Gabón. Oye, mira, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué se cargaron a todos los seguidores de Pitágoras? ¿Por qué se cargaron a todos los seguidores de Pitágoras? De Pitágoras, sí. Hombre, yo no sé si los cargaron, ¿eh? ¿Eh? Hay una leyenda muy chula de un seguidor de Pitágoras que llamaba Hipaso, de Metaponto, no sé si se llama así, Hipaso, que es muy graciosa. Los pitagóricos eran una especie de secta como muy cerrada, ¿no? Tenían muchas creencias, entre ellas, por ejemplo, que no se podía mear mirando al sol. Por lo que sea, no podían comer habas. Tenían mucha importancia las matemáticas y la música ahí. Y entonces ellos, los pitagóricos, y los matemáticos de aquella época, esto es todo muy envuelto en la leyenda, casi todo, ¿eh? La historia antigua se escapa de entre los dedos, ¿no? Pero la leyenda de Hipaso es muy bonita porque los pitagóricos tenían unos números por los que medían todo, ¿no? Todo es número y todo es proporción. Les interesaba muchísimo la proporción. Entonces, ¿qué números miden la proporción de los números que conocemos? Las fracciones. Los quebrados, para la gente de la hormiga atómica. Los quebrados, las fracciones, los números racionales, esos que tienen un palico y un número arriba de trabajo. Esos dicen la proporción, ¿no? Está en una proporción de 3/4, de 3/8, esos son proporciones. Entonces, los pitagóricos decían todo es proporción. Y las matemáticas expresan eso de que todo es proporción. Entonces, vino Hipaso de Metaponto y dijo: pero es que si tú tomas un cuadrado de. Un lado vale 1, otro vale 1. La diagonal vale raíz de 2, raíz cuadrada de 2. Eso no se puede poner como una fracción. Eso rompe todas las proporciones. Y es verdad, raíz cuadrada de 2 no es racional. Es un resultado matemático que se demostró más tarde, ¿no? Pero no es racional. Entonces dice, pues lo suicidamos a este tío. O sea, este que no venga aquí a joder. Hay una leyenda, hay quien dice que lo invitaron a abandonar la secta, otro dice que se fueron todos a la playa y Paso no volvió, y hay otros que dicen que lo que pasa es que ellos también lo sabían, pero este desveló ese secreto, y eso generaba inquietud. Entonces hay muchas leyendas en torno a los pitagóricos, que es precioso, o sea, todas esas cosas a mí me parecen muy, no sé, como entretenidillas, ¿no?, de la historia. Lo que pasa es que ya te digo que la historia antigua, yo creo que hay que cogerla siempre con pinzas, ¿eh?, la historia tan antigua. La mera existencia de Pitágoras está en duda. Pero luego tenemos a la mejor mujer que ha habido, Hipatia, que se la cargaron los cristianos. Bueno. Ahí sí que... Ahí, vuelvo, o sea, y ya sé que cambiamos después. Decir que Hipatia es la mejor mujer que ha habido es mucho decir, ¿eh? En la cultura, en aquellos tiempos, sí. Es mucho decir, porque también hay otras destacadas entre los pitagóricos y hay otras, ¿no? Y Hipatia fue una mujer que se señaló mucho científicamente y política y religiosamente. Entonces, yo creo que, por ejemplo, la película de Amenábar ha hecho un poco de distorsión en torno a esto. Los datos históricos no son del todo claros, pero sí que parece que Hipatia murió por problemas, o la mataron, que la mataron, parece claro, que la mataron por problemas políticos, parece claro, que la mataron por problemas políticos mezclados con religiosos, ahí empezamos a especular, ¿no? Ahí empezamos a ver qué es lo que se puede decir. Entonces, sí, Hipatia fue una grande, no tanto por sus contribuciones matemáticas, que hizo algunas, pero sobre todo por contribuciones prácticas en astronomía. O sea, que, bueno, estamos en un momento de las matemáticas en las que todo va hilado, ¿no? Pues sí, Hipatia, desde luego, es una persona muy influyente, muy importante, pero yo creo, o sea, por favor, con todo cuidado estas palabras, yo creo que hay algunas mujeres y hombres a lo largo de la historia cuya contribución quizá está dada demasiada importancia comparado con otras. Y yo creo que Hipatia es uno de esos casos. Con toda la contribución que ella hizo, ¿eh? O sea, yo no le quito ningún mérito a Hipatia. Pero creo que hay otros casos menos conocidos que también son mujeres y muy importantes, que conocemos menos. Pero bueno, quizá no hay peli sobre ellas. Más cuestiones. Gracias, por la pregunta. Muchas gracias. Mi esker. Zorgaitik. ¿Quién se anima? No. Ahí, con ganas.
Énfasis. Hola. 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 Gracias por venir. Gracias. En esta experiencia que te pasó en el ascensor con tu vecino del tercero, en la que te diste cuenta que... Como me oiga el vecino. Que estabas en una burbuja diferente a la de él. ¿Tú no crees que nos sentimos cómodos? Que realmente el peligro no es que nos estemos creando en las que se estén creando burbujas y no nos demos cuenta, sino que nos sentimos cómodos. Claro, de formar pues si parte no sería de ellas. Una burbuja. Si no sería una burbuja, si no sería, pues mira, pues qué coincidencia todo esto, ¿no? Vaya. No, pero es que me mola porque está sí. Además que está muy bien, es que me ayuda mucho. Sí. Sí, pero lo vemos, no lo vemos como burbuja de yo veo mi burbuja y sé que el otro está en otra burbuja. Ojalá. O sea, lo que veo es, yo vivo en la realidad y este tío es un raro. Sí. Eso es lo que pasa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando alguien opina políticamente, por ejemplo, distinto que yo vivo en la razón y este es un raro. No, ojalá empezáramos a asumir que estamos en dos burbujas y entonces dijamos, ah, mira, vamos a hacer una fusión de estas burbujas o por lo menos vamos a ver qué opina la otra burbuja. Pero normalmente no dividimos el mundo en burbujas entre la que se incluye la mía, sino el mundo es lo mío. Por eso es una burbuja. Si no sería, pues bueno, pues islas con puentes, vamos a decirlo así, o por lo menos con vistas. O burbujas transparentes, no, son burbujas bastante opacas en general. Por eso tienen ese efecto, que ya digo que yo no puedo afirmar a ciencia cierta, y nunca mejor dicho, literalmente, porque los estudios científicos, yo por lo menos no he leído ninguno concluyente, que el efecto burbuja tenga una correlación directa con la polarización que se está viviendo en muchos ámbitos. Todo apunta a que sí, la verdad. O sea, todo parece ser que sí, pero yo no lo puedo decir a ciencia cierta, y el problema es ese, que no vemos burbujas distintas, sino que vemos una. La que yo estoy, a la que mola. O sea, había como un dicho, no sé de quién era ese dicho, ¿no? Que venían unos, creo que eran unos testigos de Jehová a una persona para convencerle de su religión y dice, venga, hombre, no creo en la mía, que es la verdadera, va a creer en la vuestra. Pues un poco eso, ¿no? Aquí teníamos otra, ¿verdad? Sí. Ahí, por favor, un micro. Gracias. Hola. 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 Una aplicación práctica en nuestra vida es las redes de las carreteras dentro de una ciudad. Al final, ¿hay alguna teoría para optimizar el tráfico de coches en una ciudad? Porque a veces tengo la sensación que se hacen obras y que va peor. Sí, yo la tengo, la solución. Hablamos luego con el ayuntamiento si queréis. Y, yo tengo. Ojalá. No, es un sistema muy complicado en el que intervienen muchísimos factores. Pero sí es verdad que hay una planificación que se hace en general con la intención de que sea óptima, probablemente, casi siempre con la intención de... O sea, no voy a pensar siempre en intereses oscuros, que seguro que hay en algunas partes o algunos trozos de las redes en los que hay intereses, digamos, colaterales que implican que unas zonas se favorezcan más que otras o que... Pero no es nada fácil, no es nada fácil. Hay muchas matemáticas detrás de eso, muchas matemáticas desde la coordinación de los semáforos hasta qué tipo de trazado se hace a las curvas de entrada de una rotonda, por ejemplo, hasta cuáles cruces, por ejemplo, podemos ver las calles de una ciudad como relaciones entre nodos y ver los cruces como nodos, atendiendo a los grados, atendiendo a la centralidad de esos nodos, se puede, y de hecho se hace, ayudar a modelos, pero ocurre que es un sistema que tiene, como pasa con los sistemas de las matemáticas, no siempre lo vamos a poder modelizar bien. Hay una paradoja, que ahora no recuerdo el nombre, pero lo puedo buscar, hay una paradoja que es muy llamativa, que si tenemos un sistema de carreteras donde se producen colapsos, y según cómo sea ese sistema, añadimos una carretera nueva, podemos producir más colapsos. Lo cual quiere decir, y se ha dado, esto ha ocurrido, lo cual quiere decir que hay sistemas colapsados en los que si quitamos una carretera, todo fluye. Entonces dicen, me quedo picueto. O sea, ¿qué está pasando aquí? Pues claro, es un sistema muy complicado. Yo entiendo que hay complicación a dos niveles. Una es, seamos perfectamente racionales, y entonces encontraremos las complicaciones intrínsecas. Otra es, no siempre lo somos, por muchas razones. Por muchas razones a veces pues ocurren cosas como lo que decíamos de los técnicos, que les hacemos caso o no, y luego que hay intereses que no son meramente el tráfico. Hay intereses también que intervienen.
No digo necesariamente ilegítimos, puede haber intereses perfectamente legítimos que hagan pues que en ciertas ocasiones pues no podamos meter una carretera o una calle por donde nos gustaría y haya que hacer cosas pues que dificultan el tráfico por preservar una zona histórica, ese tipo de cosas. Es un problemón. Más matemáticos hacen falta. Gracias. ¿Más preguntas? Todavía tenemos tiempito. ¿Alguien se anima? Sí, ya hay otra. Si veo que no hay preguntas, os contaré algún otro caso de asustar, ¿eh? O sea, que os conviene preguntar. O callarnos, no sé. Depende. Gabón. Bueno, Eduardo. Ahora. Oye, yo quería preguntar... A ver, el hombre, a lo largo de la historia... hemos vivido en un mundo donde la mitología tenía su papel, que muchas veces dominaba las costumbres del hombre, después pasó donde la religión tenía su papel e incluso la religión dominaba al hombre, y hay zonas del mundo que actualmente pasa eso, y cuando igual tenemos las herramientas para ser más libres, igual estas burbujas lo que nos van a hacer es ser más intolerantes, ser menos libres y ser menos críticos y volver, en vez de ir la historia hacia adelante como ha ido hasta ahora, ir para atrás. Ahí hay un riesgo que yo creo que es importante. Sí, hay una frase, yo no sé de quién es, yo se la digo a Einstein porque a Einstein le dicen todas, que dice, yo no sé cómo va a ser la Tercera Guerra Mundial, pero la cuarta va a ser a palos y piedras. Y tiene que ver con esto que dices, ¿no? Muchas veces nos dotamos de herramientas que nos hacen una regresión en otros aspectos de nuestra vida, ¿no? En aspectos sobre todo de libertad, de igualdad, de lo que hacemos con el bien común. Yo soy optimista en esto, fíjate. Yo creo que vamos a mejor, en general. Que a lo largo de la historia estamos yendo a mejor. Que estamos mejor que hace 100 años, que estamos mejor que hace 200 años y que estamos mejor que hace 1000 años. Yo creo que sí. Lo cual no quiere decir que estemos bien. O sea, estar mejor que antes no quiere decir que estamos bien. Estamos progresando y a lo mejor ese progreso no es, perdonad la palabra matemática, no es lineal, ¿no? A veces puede ser que demos pasos adelante y pasos atrás. Pero yo creo que más o menos lo vamos sabiendo hacer. Nos vamos entendiendo mejor. Ahora nos estamos acomodando a nuevas ideas centrales que están marcando en nuestro tiempo, ¿no? Ahí se me ocurren dos o tres y seguro que muchos, muchas las podéis identificar. Dos o tres ideas centrales de las que hace 15 años no hablábamos, pero ahora sí, y que nos están haciendo mejorar, ser más comprensivos, ser más tolerantes, ser más detallistas, ir a cosas que antes no nos planteábamos. Eso provoca reacción. Ya me estáis impidiendo no sé qué, ya me estáis... Provoca reacciones siempre. Pero entiendo que... nuestra capacidad de adaptación a nuestra propia comprensión del mundo no es fácil siempre, pero es mejor. Yo creo que, bueno, creo y si vamos a los datos también lo podemos ver, ¿no? Hay un libro que es muy famoso, Factfulness, de Rosling, creo que es. Rosling, que con datos va mostrando, dice, mira, nos parece que estamos peor, probablemente porque tenemos una vista más enfocada. Nos parece que vamos a peor, pero estamos mejor. Objetivamente, con los datos, estamos mejor. Quedan muchos menos países en miseria extrema, muchos menos que hace 150 años. Hay una mejora en las condiciones de vida de un porcentaje muy alto de la población. ¿Eso quiere decir que estamos bien? No estamos bien, pero estamos mejor. Yo soy optimista y me gusta ver las cosas, ser conscientes de esas fuerzas positivas que hacemos, ¿no? Sin olvidar a las otras. O sea, está bien el optimismo, no está bien el optimismo suicida. ¡Qué bien vamos corriendo! ¿Eh? Un precipicio, da igual, saltaré. No jodas, tiene 100 metros. Y entonces, bueno, esto es un poquito predicar, no es lo que estoy haciendo, pero bueno, en este caso parece que yo llevo razón porque estoy aquí sentado, ¿eh? O sea, pero que es una opinión como cualquier otra, pero mi sensación y cuando uno mira datos y tal, es, joder, el optimismo está justificado, ¿eh? No es un optimismo... que nos atenace, que nos ate para no actuar, sino que es un optimismo que podamos usar de trampolín para actuar mejor y para darnos cuenta también de que hay cosas de las que ahora estamos hablando que antes no hablábamos. Y que está bien que las hagamos así, ¿no? Y ya asumiremos. A lo mejor no somos nosotros, sino los de la siguiente hormiga los que van a recoger los beneficios de esto, pero si no está la hormiga en medio, no. Gracias.
Más preguntas, una, dos, wow, tres, madre mía, hasta qué hora te podemos tener. No hay como asustar. Sí, sí, ha surtido efecto. No, muy sencillita, podemos engañar o despistar a Google, Facebook o alguno de estos, y conviene hacerlo. Bueno, depende de lo que quieras. Sí, sí se puede despistar, se puede despistar. Tú puedes modificar tu... Cuesta un poco. Puedes modificar tus patrones de búsqueda, puedes de repente cambiarte la cuenta con alguien. Es incómodo, pero te lo podemos hacer. Te puedes cambiar la cuenta con alguien y de repente Google dice... ¿Qué ha pasado aquí? Puedes probarlo, es muy fácil de probar. Mírate en YouTube, en la página esa de los vídeos. Mírate 4 o 5 vídeos seguidos de finales de 1500 metros lisos en las Olimpiadas. Te va a empezar a recomendar eso a saco. O sea, va a decir, es que es tonto. Efectivamente, es tonto. Es tonto, pero lo hace muy bien. Y dice, mira, este tío le está interesando las finales de 1500. Te va a empezar a meter estas cosas. Ah, ahora quiero ver vídeos de no sé qué. Me veo 3 o 4 seguidos y me va a recomendar. Es un buen mecanismo de usar el historial de búsqueda en mi beneficio, ¿eh? Ah, mira, ahora quiero buscar no sé qué tipo de cosas. ¿Por dónde empiezo? Bueno, busco 3 o 4 y el algoritmo me los va a sugerir. Y te los va a sugerir. Y te va a enseñar cosas. Yo tenía un amigo que trabajaba, entonces se llamaba data mining. Lo que se llama ahora el big data, se llamaba antes data mining, hace 15 años. Tenía un amigo que trabajaba en eso con las tarjeticas de fidelización de los supermercados. Las tarjeticas de fidelización de los supermercados, aparte de darte puntos para cubertería, registran que has comprado. Entonces dice, mira, esta persona... Resulta que la gran mayoría de la población, la leche y las galletas las compra, quien compra leche compra galletas, y al revés, ¿no? Hay mucha gente que compra estos dos productos. ¿Qué hacemos? Los ponemos súper lejos en el supermercado, para que pasen por todos lados y pues algo caerá. Vale, eso se utilizaba, ¿no? Es como un ejemplo muy, muy básico. ¿Estos qué hacían? Pues cada mes, cada 2 meses, se intercambiaban las tarjetas. Total, les daba igual los descuentos de 30 céntimos que les van a hacer en el pollo, pues se los cambiaban y entonces volvían loco al sistema. Eso así a lo grande ahora no se puede hacer. Pero sí es verdad que tenemos nuestras cosillas, ¿eh? Y luego existe la navegación anónima. Tú puedes navegar anónimamente por Internet. Un grado intermedio es utilizar las sesiones privadas de los navegadores. Firefox tiene sesión privada, Chrome tiene sesión privada, que no guarda el historial. O sea, tú entras en una sesión y no guarda el historial. ¿Es anónimo eso? No. Dejas menos traza. Las cookies no las guarda, que son las cookies son como texto que utiliza para saber que has estado viendo antes, ¿no? Que ya has estado aquí. Que es buena la intención. Si sé que ya has estado aquí, pues bueno, tengo tus datos y mira, te presento lo que ya habías visto. Pero tiene la contrapartida de que saben que has estado ahí. Bueno, la sesión privada no utiliza eso. Y luego existen los navegadores anónimos. El más conocido es Tor, que lo que hace es que el punto de inicio y el de final no saben quién es quién. Entonces ahí sí hay anonimato. Es más incómodo. Porque tienes que prescindir de unas cuantas cosas que están hechas para hacernos la vida más cómoda a costa de anonimato. Por ejemplo, parte de los lenguajes de programación que hay por medio de las páginas web, Tor los limita. Entonces no ves toda la potencialidad de la página web. A lo mejor las páginas web son más feuchas, tardan más en cargarse, todo eso. Pero eres anónimo. Entonces sí se puede, hay alternativas, claro. ¿Hay otra pregunta? Sí, mientras llega el micro, la gente que utiliza Tor es la gente que no... Sí, sí, es la gente que no quiere ser vista en Internet, ¿no? Para bien o para mal. Es decir, si eres un activista pro derechos de las minorías en China, no te interesa que sepan quién eres. Pero si vas a traficar con pornografía infantil, tampoco. Entonces, esa red oscura que se llama, a la que se accede mediante Tor, el anonimato tiene varias caras, ¿no? Buah. Ahora me han cambiado el tema del todo. Estábamos muy centrados en las burbujas. Yo es que me he quedado muy loca antes cuando nos has contado lo del 25%, cómo la cuarta parte podía hacer cambiar de opinión a todos. Sí. Y luego ya, cuando has pasado al 3% y el kosher, ni sí. Te digo, acojonadita me tienes. entonces, sí, sí. Yo me planteo, si esto no tiene mucho que ver con que al final estamos muy limitados por lo políticamente correcto. ¿En qué sentido? Estamos dejando que unas minorías se conviertan en mayorías porque determinadas opiniones ya no son aceptables. Ajá, porque somos muy tolerantes, ¿quieres decir? Igual nos pasamos. Porque nos pasamos de tolerantes. Bueno, es un modo de actuación que tiene como casi todos los que estamos viendo aquí.
muy poco correcto, ¿eh? Lo sé que sí. Es muy poco correcto siquiera al plantearlo. No. Pero es que, bueno, o sea, somos tan tolerantes que ese 3% está consiguiendo que todo se haga para ellos. Ya, es posible. Y ese 3% lo consigue, según el modelo que planteaba Taleb, si el otro 97%, digamos, no le supone una confrontación o una incomodidad o no le supone algo malo, ¿sabes? Entonces, mientras no me suponga algo malo, el 3% va a poder hacer cosas. Y de hecho, hay algunas que están muy bien. Porque hay veces que hay un 3%, ostras, que piensa bien y que se da cuenta de que las cosas están. Tenemos que modificar algunas cosas, ¿no? Entonces, metiendo estas ideas que pueden ser más avanzadas y que el resto de la gente no las tiene, vuelvo al optimismo este, y que otra gente no las tiene, pues mira, poco a poco pueden ir calando. Hay otras veces que eso no es así. Que por muy respetable lo que sea la idea, por muy positiva incluso que sea la idea, pongo por ejemplo la prohibición de fumar en bares. ¿Volveríamos a fumar en bares si hubiera una votación? No. ¿Eso fue por una decisión mayoritaria? No. Eso tuvo que imponerse. Eso no hubo un 3%. De hecho, no sé si recordáis, en la ETV fue la broma de los inocentes. Años antes hubo una broma en el Día Inocentes del ¿cómo se llama? El Teleberri. Que era, el Parlamento Vasco prohíbe fumar en bares. Esa era la broma. Esa era la broma. Años después lo hemos visto como realidad. Entonces, existen opiniones muy positivas que nos hacen avanzar como sociedad, que permean la sociedad. Si todos opinamos lo de siempre, estamos quietos, no nos vamos a mover. ¿Qué ocurre? Que hay veces que ese 3% tiene unas opiniones que son destructivas, que son disgregadoras, que generan odio, que generan polarización, que generan dificultades o que generan marginación o que generan enfrentamiento. Con eso es lo que hay que tener cuidado. Y eso puede pasar. Y eso puede pasar. Y hay que estar atentos. Hay que estar atentas a eso, ¿no? Claro, siempre ponemos el ejemplo de cómo llegó Hitler al poder. Vale, pues ya ha pasado. Ya ha pasado. Que no nos vuelva a pasar. ¿Sabes? Lo cuento así como para hacer esta pregunta. Cuando escribí el libro de Emineter es una mujer que fue judía en Alemania en el primer tercio del siglo XX. Muy difícil, muy difícil. Y quería ser matemática. Y hay un momento del libro, por aquí hay quien lo ha leído ya y que me ayuda además para revisarlo, en el que se plantea esto, ¿no? Ostras, ¿cómo en Alemania en los años finales de los 20, principios de los 30, cómo la gente de a pie permitió esto, ¿no? Para yo buscar adjetivos y sensaciones para contar eso, me fijaba en nosotros hoy, ¿eh? ¿Qué estamos dejando que pase? Entonces, mi optimismo a veces es como, hostia, cuidado, ¿eh? Esto ya ha pasado. ¿Qué estamos dejando que pase? ¿Y qué tenemos que hacer para que no pase? Bueno, yo, hola. Hola. Yo tengo una pregunta en cuestión de lo de la burbuja, en Google sobre todo, en el navegador. Has dicho que el historial de búsqueda hace que estemos en una burbuja y no salgamos, sobre todo en el ejemplo que has puesto, ese del agujero negro peludo. Pero, sin embargo, también influye el algoritmo de PageRank, que al final lo que hace es que solo asimplen la mayoría de las páginas visitadas. Entonces, si tú tecleas una palabra o buscas una palabra, al final también esa burbuja no sería individual, sino sería colectiva. Sí, efectivamente. Voy a aclarar un poco tu pregunta, ¿vale? Para el resto de personas que son mortales. El algoritmo de búsqueda de Google tiene varias patas. Tiene al menos 5 patas. Una de ellas es lo que has dicho, se llama el algoritmo PageRank. PageRank tiene que ver con teoría de grafos. Es un algoritmo de teoría de grafos y que aplica álgebra lineal. Las matrices, no sé si a alguien le suena las matrices que vimos en la escuela. Las matrices. Utiliza eso. Es un algoritmo que se podría explicar en segundo de bachillerato. Se puede explicar. La gente de segundo de bachillerato podría entenderlo, ¿no? Y ese algoritmo hizo que Google tenga la hegemonía mundial hoy. ¿Por qué? Porque es un algoritmo que es capaz de detectar relevancia. ¿Cuál es la página relevante sobre el tema finales de 1500? ¿Cuál es la página de la que tengo que ir? ¿Y cómo lo detecta eso? Hasta PageRank, hasta el 98, ¿cómo se hacía eso? Pues dicen, bueno, voy a mirar las páginas de internet, todas, a ver en cuántas aparece más veces nombrado finales de 1500, porque seguro que va de eso. Entonces ponían eso y decían, pues Altavista y estos otros, ¿no? Y Google antes.
Vale, pues esta aparece 100 veces, arriba, esta 80, arriba, ta, ta, ta. ¿Qué pasa? Que eso es muy fácil, todo esto estoy caricaturizando, ¿eh? Estoy simplificando mucho. Pero eso es muy fácil de trucar. Yo me hago una página para vender bujías de coche en la que miro, por ejemplo, cuáles son los términos más buscados y resulta que uno de los términos más buscados es, yo qué sé, ¿qué podemos poner hoy? 1.500, finales de 1.500. ¡Ostras! El término más buscado en Internet es imágenes de 1.500. En mi página web voy a poner 230.000 veces finales de 1.500. ¡Fum! Para arriba. Y la gente cuenta con las bujías, ¿para qué es esto? Pues sí, para nada. Entonces, eso lo evitó PageRank. Ese algoritmo de matrices dijo, no basta con que aparezca muchas veces. Tiene que ser una página a la que otras páginas que saben del tema apuntan. Entonces, eso se genera un círculo, parece un razonamiento circular, pero no lo es. Entonces, eso se resuelve en unos sistemas de ecuaciones y plim, aparecen ordenadas así, ¿no? Entonces, la relevancia que la da la propia red. Vale, pues eso, que hasta el 2013 era el ingrediente principal, digamos, si distribuimos el porcentaje de lo que luego influye para los resultados, el porcentaje principal estaba dado por eso, por el algoritmo de relevancia, en un porcentaje muy alto. Y por otras cosas. Historial de búsqueda intervenía también, y otras cosas. A partir de 2013, Google decidió subir al historial de búsqueda. El historial de búsqueda tiene más influencia. PageRank sigue, ¿eh? Y otras cosas. Hay otras cosas que siguen ahí. PageRank sigue. Pero el historial de búsqueda ocupa más protagonismo. Entonces, efectivamente, no es solo una cuestión personal. Por ejemplo, en agujeros negros peludos, pues va a haber un conjunto grande de la población donde le van a salir un cierto tipo de cosas. Y otro porcentaje grande también de población que le va a salir los agujeros de Hawking. Los que él estudió. La última. ¿Alguien se anima a la última? Bueno, buenas noches. Gracias por tu charla. Hola. Y yo quería decir una cosa, que bueno, es cierto que todos tenemos que tomar conciencia de cómo están las redes, pero al margen de eso son muy útiles. Pienso que la humanidad tiene que crecer y no volver a, pues bueno, a lo que ya conocemos, a la parte de atrás, ¿no? Y con eso yo siempre pongo un ejemplo que a mí me parece muy básico, pero creo que es muy cómodo a la hora de tomar conciencia y de tener empatía en cualquier tema. Y de cara a la participación ciudadana me parece oportuno. Tú coges un cubo Cubic, cada cara es de un color cuando está completo, y lo pones en un círculo, digamos, de cristal. Tú pones ahí el Cubic y pones una persona en cada lado de la mesa, otra en la parte de arriba tumbada y otra en la parte de debajo de la mesa. Cada persona tiene un punto de vista diferente, es un color distinto, pero tú te das cuenta de que realmente es un cubo Cubic y todo cabe dentro de él. Entonces creo que la sociedad debería de hacer eso. No es que yo tengo razón porque pienso así, sino que tú tienes razón también pensando de otra manera, incluso tú seas un 3, un 1 o un 99%, todo tiene cabida. Entonces, quizás esa sea un poco la fórmula, digamos, de tener más empatía y más conciencia de lo que se mueve, pues bueno, ya no solo a nivel de redes o tecnológicos, sino a nivel de un problema en participación ciudadana o bueno, pues lo que decíamos antes de las calles, ¿no? Pues, ¿qué hacemos? Pues igual es quitar una la solución. Pues quizás, yo qué sé, yo peatonalizaría todos los centros de todas las ciudades y me puedes decir, joder, qué locura. Bueno, pues... Sí, completamente de acuerdo, Completamente de acuerdo. O sea, yo creo que estamos mejor con redes que sin redes. Yo pienso que sí. Yo también creo que estamos mejor. O sea, yo no las quitaría. Al revés. Usémoslas bien, y para usarlas bien, el primer paso es ser conscientes de lo bueno, de lo malo, etcétera. Luego, matizo un pelín, lo que dices que me parece estupendo. Hay cosas, no todas las opiniones valen igual. Y tenemos que desterrar un poquito eso, ¿no? No llegar al tránsito de una sociedad de la información a una sociedad de la opinión. No todas las opiniones son iguales. Y hay opiniones que están basadas en datos técnicos, y a las que tenemos que hacer caso. Totalmente. Porque yo puedo, por motivar, es que yo opino que me voy a curar del catarro saltando 3 veces y diciendo jula jula. Pues opinarás perfecto, maravilloso. Y me parece una persona estupenda. Pero casi mejor tómate esto. ¿Sabes? O métete en la cama. Totalmente de acuerdo. Pero es que vivimos además en un mundo en el que incluso la información que nos llega, aun creyéndola verídica, sabemos que puede ser un fake news. Eso es. Y ahí es donde tenemos que estar. Ahí es donde tenemos el peligro. Pero hay que tomar conciencia de que eso es así.
Entonces, hay que intentar contrastar. En las redes hay, pues bueno, maldito.es, adivides, por ejemplo, pues te puede decir, bueno, pues esta noticia es falsa o no lo es. O sea, también hay cosas en las que hay que tomar conciencia que no todo es como nos lo cuentan, pero al margen de eso, pues tener un poquito cada uno por poner de nuestra parte para intentar eso verificar que la fuente es fiable. Totalmente. Hay que tener, yo diría que tener un poco de formación en estas cosas. Un poquito de formación en redes y os animo a esto, ¿no? O sea, tener formación. Yo pienso en qué pensaría la gente, a lo mejor. La gente que ahora dice, uy, esto de los logaritmos, que me dicen, los logaritmos, ¿qué logaritmos? Esto de los algoritmos es muy difícil, esto es para los que sabéis, esto es para no sé qué, las redes, ¿qué más quieren? O sea, ¿qué más querría la gente del siglo XIII que la gente, eso de leer es para los ricos, eso de leer es para los que saben? ¿Qué más quieren los poderes que no sepamos leer? ¿Qué más quieren los poderes que no sepamos manejarnos por las redes? ¿Qué más quieren? Porque entonces estamos a su merced, absolutamente. Entonces los ámbitos de decisión dejan de ser participativos y pasan a parecer participativos. Entonces, absolutamente de acuerdo, yo creo que las redes son un beneficio inmenso, que tenemos que ser conscientes y también creo que estamos aprendiendo a ello, que estamos aprendiendo. Y necesitamos formación, es un mundo nuevo realmente. O sea, el mundo del 85 no es el de hoy. Y probablemente el cambio más grande es la irrupción o la universalización de Internet. Probablemente es el cambio más grande que hemos vivido, desde luego en nuestra vida es el más grande. Gracias por todo. Muchísimas gracias. Un aplauso para Eduardo. Bueno, y rápidamente, aparte de los libros que hay que comprárselos, hay que bajarse la aplicación o robarlos. Hay que bajarse la aplicación de móvil. Decirles dos cosas. Una, que vamos a medir la huella, el impacto, la huella de carbono, el impacto que va a tener este acto. Por eso les hemos pedido que nos digan a la entrada cómo han venido, porque queremos saber qué impacto está teniendo o va a tener en el planeta este acto. Y dos, les hemos pedido que nos evalúen. Les hemos dado para ahí una hoja. Por favor, háganlo. Eso nos ayuda a mejorar. Así que muchísimas gracias. Mi esker bihotz bihotzez. Gracias a todos.